Hola Alan, ¿cómo estás? Otra vez sin poder jugar a Splatoon. No te preocupes Alan, esta noche va a haber más juegos. No solo es Splatoon y esta de hecho solamente es para... pues en lo que llegan los demás. Estoy en competitivo. Ah, maldita, se escondió en la tinta el audio. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va la vida? ¡Hola, Sky! ¡Hola, Pepito! ¿Cómo estás, Pepito? ¿Qué cuentas? Manden todo el cosmos del mundo. Esto es... ¡oh, Skywalker! Me mató. No, ya no te salió tu chiste y... el drama no está padre, Pepito. Quien quiera que te haya dicho que el drama es cool, está mal, se equivocó. Y no está padre. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido al Strom. Yo creo que esta noche vamos a jugar Mario Kart, vamos a jugar Woomies, vamos a jugar... mocos. Vamos a jugar... no sé, Smash. Confirmo, Alan. Relax the hacks. Relájense un poco, amigos. Es viernes. ¿Por qué no le...? Sky. ¿Sabes qué me he dado cuenta? No, ¿saben qué? O sea, tiene mucho que no juega Splatoon. Pero... no... no, de verdad, no soy así de manco, ¿eh? ¿Saben qué? Ay, no manches, ¿a poco, waifus? Oye, waifu, si no tienes el Paladins y el Fortnite... digo, hoy no los vamos a jugar, pero va a haber noche de Paladins, de Fortnite. Bueno, el Fortnite sí lo juegas. Sí te he visto online. He jugado mucho eso, últimamente. Me gusta mucho jugar, pues casual. Ah, lo que les iba a decir. Y la razón de que haya dicho Sky... es que ya no... las crayolas están nerfeadas. Ya no puedo usarlas como antes. O sea, ahorita yo he hecho maravillas y milagros con mis crayolas. Y no he hecho absolutamente nada, Sky. Pero no es esta partida, son todas mis partidas. Por eso, según yo... ¡órale! ¿Dónde con Sora? Hola Kid Crossing, ¿cómo estás? Ay no, Sky, yo estoy muy mal. Tengo 1930 puntos y perdí mi rango X en almejas. Pero subí de S más 6 a S más 7 en... ¡uy, hijo! En zonas. Hay crayolas. Nomás Fortnite Spells no, porque no me gustan los juegos MOBA. Ok, ya veo. Viaje. Sí, estaba jugando Fortnite con una amiga. Con Bonnie. Ya les he contado de ella. Es mi amiga desde hace 20 años.
O sea, las caídas se fueron. No me he fijado. Es que ya no puedo hacer nada, Sky. El rango es horrible. Y no se diga el poder. Y lo peor es que se me olvida. Y pues no cambio mi arma. Me ha estado yendo súper bien con la Ensap. Pero pues eso, se me olvida cambiar. Jaj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 
Porque Brian me cae increíble. Lograste tu misión, Brian. Digo, hola. Hola, Sky. Sky y Lucio están en el voz de chat. Hello. Hello. Y también Brian. Ok, y me dan lanzamotas. ¿Qué es esto? ¿Tienes cuántos meses de online tienes, Lucio? ¿Tienes uno o compraste? Ok. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿Cuándo es que se estrenó el porque quizá ya se esté muriendo el internet de un año? Sí, que cuánto. ¿Cuándo fue que anunciaron el online? Bueno, está anunciado desde antes que sería de Switch, pero salió en. Déjame pedir. ¿Salió en septiembre o en noviembre? No, noviembre no, porque me estaría quejando de alguien. Ah, sí, porque era tu cumpleaños. No, en septiembre, porque la predicción era que iba a salir Smash en septiembre. Porque el online. Oh, llegó el online igual que sí, que todo el mundo decía, Smash obviamente va a salir en septiembre. Y así de, dude, Nintendo no saca juegos en septiembre, no juegos grandes. Pero mi apuesta era que Nintendo lo iba a sacar para Black Friday. Y no, el juego de Black Friday fue Pokémon Go. ¡No! Le dimos al Battle Royale. Lo siento, voy. Ah, ya. Es que odio esos, tengo muy mala puntería. Igual. Con las granadas. Hola, Sky de Bosicha. Kamehameha. Hola, soy Ángel. ¿Cómo estás? Ay, me cayó un misil. Y pues ya en Fortnite, esta vez es la primera vez que estoy, entre muchas comillas, intenseando con el pase de batalla. Comillas porque no quiero ganar. Realmente nada más nos metemos así de, ay, tenemos que ir a abrir cofres acá. Ay, tenemos que, y ya, es lo único que hacemos. Turisteando. Básicamente sí. Yo no jugaba mucho Fortnite últimamente. Estoy orgulloso de ti, Lucio. Ha sido salvado. No, me he dado cuenta porque ya van 2 meses que tienes el online de Nintendo Switch, lo cual está increíble. Digo, estos juegos son hermosos también. Gracias, es Platinum. Y Smash, ¿no? Pues más que todo es Platinum. Sí, qué bueno. Me alegra, uy. Lucio. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay, me salvaron de la lombriz! Gracias. Me han salvado, estoy agradecido. Hola, José Matías, Solís Flores, ¿cómo estás? Bienvenido al Strom. Oh my god. Me dije tanto con los expansion que me la pasé al tiempo que hice muy poco tiempo. Ah, ya. Yo también muy bien, soy Ángel, gracias por preguntar. He estado de flojonazo el día de hoy. Ahí voy, Kids, ¿qué hiciste? No, demonios, me tiraron al agua. No. Ay, sí, soltó la lluvia, él iba a pegar y soltó el misil. ¡Auch! ¡Me morí! Oh my ¡Pepe God, Jesus! ¡Hola! ¿Cómo están? Me han salvado la lombriz. Sí. Sí, la verdad. ¡No! Gracias. Ok, ya. Solo hay que sobrevivir. Nomás eso y ya. ¡Ah! ¡Voy a correr! ¡Corre! ¡Buya! ¡Buya! ¡Squid Buggy! ¡Ay! Me caí al agua. ¿Por qué no avisaba? Estaba haciendo misiones para... ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, soy Ángel! No, es que de verdad, el ritmo al que jugamos Fortnite les daría toda la web... Toda la... Eso. Toda la... Ajá, flojera del mundo. La webis. Yo digo que es este. Oh, chale. ¿Ahí hay otro? No. Acá. Tiene que ser este. ¿No? Entonces es este. No, es? Pues sí, ya no hay. ¿Este? Creo que ya es este de al fondo. ¿Qué es este? Ay. Oh, rayos. ¿Cuántas Sky? Ya vi. Acá. Ayuden.
Lucho, que Lucho. No se lleven acá. Ahí no. Estás. Acá hay uno. Acá atrás hay uno. Ya maté. Hay otro. No. ¿Se lo llevaron? Sí. Ok. No. Este. Vamos, tiene que ser este. No. Yo no levanto la mano, soy Ángel. Hola, Octo Calamar, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Usa tus especiales. ¿Otra vez morí? Y me tienes camita solo. ¿Dónde estás, Lucio? Ah, ya te vi. Se lo tomo el tornado. ¡Sí! ¡Escape! Y escapé. ¡Escapen, escapen, escapen, escapen! ¡Ay, escaparon! ¡Ay, no puedo con también acá hay un par! ¡Demonios! ¡No! ¡Eso huevo! ¡Eso huevo! No, ¡ya! No. Listo. ¡No! ¡No manches! ¡No manchen! Ay, lo hubiéramos logrado, pero no puedo con este lanzamotas evitar que se los llevaran. ¡No! ¡Nos quedamos a uno! ¡Ay, dejé ir! ¡Exacto! Demasiado. ¡Mercy! ¡Mercy! ¡Qué milagro! Gracias por pasar, Mercy. Te queremos sin control. No me gusta Dragon Ball porque nunca lo he visto. Así que no. Heroes never die. Digo, sigo con vida. Así. Ya puedes jugar Octo Calamar. ¿Cuál es tu...? Pásame tu friend code para agregarte, Octo Calamar. ¿Vamos a seguir en Salmon o vamos a Liga? Vamos a Liga, ¿va? Hola, Brandon, sí. ¿Cómo estás? Soy Hellroy. Ay, sí, dijo Oli, Lunir, Oli, Hellroy. Vamos a Liga porque sí somos cuatro. Entonces voy a abrir sala. Voy a abrir sala de Liga para cuatro jugadores con Octo contraseña. ¡Maldita lista de viewers en el Strom! ¡No sirve! ¡Somos 18 personas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por pasar! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué divertido! Gracias a todos, bienvenidos. Bueno, voy a esperar atentamente en la sala de Liga. ¿No puedes unirte al chat de voz, Kid Crossing? Únete a juego online o únete a cualquier... Únete a Splatoon o a juego online y yo te paso al Strom. Vamos a abrir sala de Liga de 4. No me voy a llevar las crayolas. Algo extraño pasa con las crayolas. Y me ha estado yendo increíble con la Ensap. Tengo una predicción. ¿Puede ser falsa o cierta? No, pues sí. Que Golilla va a salir en Smash. Soy Ángel. Pide perdón por tu comentario, por favor. Por favor. Please. De la manera más atenta te pido que pidas perdón. ¡Pide perdón! Aquí nos dan experiencia y suben las armas también. Sí, ¿verdad? Ahora, si juntamos 6 u 8 personas... Acabo de quedar con mi hija. Ah, no. Sí está Lunir. Hola, Lunir, ¿cómo estás? Hola, Lunir. Bueno, espero que sea Lunir. un clon malvado. Sí, es que con eso de que hay patrocinador Lunir. ¿Y quién es él? Ahora que lo pienso. Nadie sabe, por eso se llevó el premio de el usuario más misterioso. Me perdonan, te perdonamos, oye Ángel, no te preocupes. Fue un pequeño desliz. Era bromi. Es un clon malvado. No me puedo unir porque es de noche. Ah, ok, no te preocupes. Te van a retar o regañar. Híjole, dije que éramos 18 y se fueron 4. Qué mala onda. Somos unos. Entren todos. Les odian, la gente odia que digamos esas cosas. ¿Por qué? ¿Ustedes lo odian? No, ¿qué? Principalmente los de Twitch odian cuando digo hay dos en Twitch, como que cierran y se van. Es como que. ¡Ah! ¡Hay no, cero en Twitch! ¡Me hay vieron! Cero en Twitch. Esto no es Fortnite. Hola, Carlos Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Mi Switch está muerta. ¿No tiene batería, Pepe Jesus? ¿O de qué hablas? Ya sé, Lucy, ¿te acuerdas de esas partidas de Overwatch que pasaba Angela, Mercy, Ziggler? Me acuerdo de eso. Eso fue hace mucho tiempo. Uf. ¿Qué? Ya casi que 2 años. ¿Quién quiere stream de Overwatch? Que levante la mano. Yo. Pero estoy levantando, pero no lo puedes hacer. El problema es que mi PlayStation 4 está básicamente al otro lado de la casa. Ay, no, es que lo compramos para Xbox. Entonces, por eso, básicamente. ¡Ay, es un clan! Uf. Bueno, nosotros también somos tan fuertes. No, es que sí son así, Tunartsu. Realmente son así. O sea, son capaces de. Ah, dislike, te odio, perro. Nada de batería. Ah, ok, Pepe Jesus. Bien. Esta noche. Ahí está diciendo Kid Crossing que les mandó solicitud a los que están sus friend codes en el Discord.
Waifus, ¿estás ahí todavía? Sky, me voy a ir a su base, ¿va? Okay. Y ya sabes. Ah, sí, es cierto, la estrategia. No me he cambiado mi... Oh, ah, ay, para el... el de la compañía eléctrica. Me morí. No, no, no. El sniper. Se me olvidó cambiarme a la ropita de super salto aquí bien chido. No. Está difícil, Alan. ¡No! Desgraciado. ¡Ya mete! Ya. Párele. Ay, me mataron. ¡No! Por favor. Ok. Double KO. ¿Eres Hellroy? Claro que soy Hellroy Carlos Santiago. Ay, caí por la bomba. ¿Cómo que no sabes? Creo que me voy a traer Me voy a traer la otra en Zap. No, otra vez. Desgraciado. ¡Órale! Chin, ya tenía la armadura, casi. Ay. Ay, como sea, Mercy, como sea. ¿Eso qué? Gracias por suscribirte al canal, ahorita ve quién eres. No, chin. deténganse. Dejen bueno. De meter almejas, desgraciados. ¿Ah? No. Hola, Oliver, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Ay, me chatré. No voy a jugar Call of Duty. Ey, gracias a todos por suscribirse al canal. No sé qué está pasando. Gracias, Oliver Kawaii. Dios, no, bastante, sería bastante difícil que remontáramos. ¿Qué hacemos con esta pelota? Sí se puede, sí se puede. También te cubro que tenemos pelota, ya nos caerán todos. Y ya, sale con sus granadas. Ay. No, mijito, no. Ay, me van otra vez. Ah, es que sacó a Kid Crossing, le dio error. Sí, Leonie, tú sabes lo que dices. Ok, no, ¿qué? Yo no soy Lunis. A menos que le hablen a Lunis. Ok, vamos, vengan. Ay, no, me mataron. Ok, no voy. Fall back. Oh, ya vi por qué. Ahí van otra vez a romper la. Me dio error aquí. Un poquito. La fallaron. No, tenemos que volver otra vez. No. Anoté. Nice. Lucy, salta de Henry. Sí, vengan. No me da tiempo. A ver, son los perros. Ya morí. Pero anotamos al menos una vez. No, anotamos una vez. No te preocupes, Kid Crossing, no pasa nada. No, mira, Kid, no nos ponemos así mal, ¿eh? No jugamos así de, ah, no, perdimos por tu culpa. Nada de eso. Tranquilo. Había puesto que... Ah, ¿quieren que juegue Fortnite? ¿En serio, Lunir? ¿Lunir? ¿Tú quieres que yo juegue Fortnite? My gosh. Soy malísimo en Fortnite, además. Dios, sniper, en serio, que rip. Muy, ya. Muy. Ya, se acabó, bien. ya. Se acabó. Pero éramos tres, o sea, ni el caso. Sí. Kid Crossing, ¿sí te dejó entrar o estás en sala de espera? Hola, saludos a los de Twitch. Mira, lo primero que digo. Pero es que hay tres personas en Twitch. No se vayan, por favor, los queremos. Sí, los queremos, amigos de Twitch. Es mejor Splatoon, no es broma. Fortnite no, ok. Ya, creo que ya todos estamos hartos de Fortnite. Gracias. Sí, ustedes vienen que yo no envidia a Fortnite. Hasta yo ya puedo que me asunto. Y creo que hasta me echaría a perder el pase. Wow. Uf. Sinceramente no creo que me lo eche a perder, pero seguramente lo pasa así como arrastras en el último minuto para no echarte a perder. Ya. Bueno, los que juegan Paladins, este fin de semana hay doble experiencia en Paladins. Yo no me compré el Battle Pass de esta temporada. Me estoy esperando a que haya crossplay bien. Que más que nada lo que estoy esperando es que ya pongan las cuentas high res, porque no me gusta estar jugando... y estar desperdiciando mi tiempo. O sea, no es desperdiciar tiempo, pero no me gusta que no haya cuentas como tal. Digo, yo sé que los developers han hecho mucho por estar por presentes en el Switch, pero denme una cuenta, por favor.
Me iba a comprar el cereal de Cuphead y no pasó. O la tarjeta. Suele pasar, Johnny. Hola, Jimé Judy. ¿Pero tú? ¿Tú cereal de Cuphead? ¿Lunir? Hola, patrocinador Lunir. ¿Cómo estás? Sabrá café. Oye, estaría padre, ¿eh? ¿No hay cereal de café o sí? Creo que no. Ahora que ya lo mencionas. ¡Idea millonaria! Cereal Lunir de café. Ay, qué rico. Otro clan. Cuidado, creo que, amigos. Creo que Splatoon desarrolló un programa en el que detecte los mismos numeritos y ya te pongan con otro clan. Ay, Nintendo no sé. Haciendo algo así. Amigos, hoy se me... No, Brandon, tengo miedo de escuchar la siguiente parte de tu historia. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde se te cayó y qué le pasó, Rey Tarjeta? No me gusta el Cuphead y no había de Mario. Yo quiero probar los Lucio O's, pero están agotados también. Se dejan ir mal los gamers con los cereales. ¿Qué onda? Acá no hay nada, acá no hay nada. ¿Traes tu build de compañía eléctrica, Sky? ¿Traes tu build de compañía eléctrica? Sí. ¡Ah, me mató! Venga, sí, pero me están disparando. Voy hacia ti. No te esperaba que iba a saltar tan rápido, ¿sí? Según yo hice la armadura y había sacado los misiles. Ah, la, la. Ok, me estoy rifando ahorita en esto. Ven, pero con la ENSAP rifando, ya voy otra vez. Soy mejor con la ENSAP que con las crayolitas. Sí, es súper útil este cosplay de electricista. Oh, chiflales. Uy. Miren para acá. ¡Ay! No pude. Perdón por gritar. Hola, Brian. Traje jugo. ¡Ay, qué rico! ¿Para cuando una Sura Flakes? ¿Cómo juegan? ¿Cómo? ¿Cómo juegan así? ¿Cómo? No sé, Lunir, ¿de qué hablas? ¿Cómo? ¿Por qué estoy jugando en modo portátil? Lo intentó. Porque sí. Le damos mérito al Gumi del otro equipo por haberlo intentado. Gracias por suscribirte, Crescent93. Bienvenido chin, a Lunir. Chin. No, eso es malo. No, aléjate. Todavía queda uno. Te voy a poner almejas, cuidadito. Hola. Bueno, supongo que lo detuve. Ah, no, ya tengo nueve almejas. Cuidado, ya van. Y puedo ir hacia la base. ¿O lucinos? ¡Salten acá! ¡Salten acá! ¡Estoy! Voy, Sky. No, es que... ¡El balón! No, ya me mató. ¡Ay! ¡Casi lo mato! No calculé mis disparos. No es de videojuegos, pero nunca coman Choco Crispies con agua. ¡Guácala! ¿Por qué comería cereal con agua en general? Ay, claro, ¿qué? Carlos Santiago Corral, claro que ese no eres Hellroy, ¿qué te pasa? ¿Y si tú eres Corral? No, claro que no soy Carlos Santiago Corral. Entonces, ¿tú rifaste los Joy-Con y todo fue una mentira, Carlos Santiago? ¡Ayuda! Voy. ¡Ayuda! Voy. ¡No te atrevas! ¡No! ¡Acaba el los mens! Ay, no, también me agarraron a Sky. Creo que me acostumbré demasiado a matar. Crescen, bienvenido. Ah, bienvenido a Twitch. ¿Por qué XD? Crescen, ¿por qué XD? Me estresas. Ay, de la lejona. Ahora tengo curiosidad de probarlo, pero creo que no me va a gustar el resultado. Posiblemente no. Más que todo porque seguramente está hablando mucho más rápido. Quedo. Vamos. ¿Cuántos tienes, Sky? ¡Ah! Aquí se muere. ¡Ah! Maldita sea. Ahí la llevamos. Ya casi. ¡Ah! Un poquito más. ¡No! ¡Ay! Casi. Casi bueno, tomamos el lead. Una existe oportunidad. Sí, no, espera, bueno. Es que la estrategia es que yo llevo el balón porque tengo este de salto rápido.
Sí, es que más bien no comunicamos la estrategia. ¿Alguien puede saltar hacia donde yo estoy? El que trae el balón. ¡Ah! ¡Oh! No, Erin. Se recogió. Hay un enemigo. Bien. Vamos ganando. Quiero ver las porras en el chat, por favor. Manden amor. Manden amor al clan Lunirs. Ay, ese men ya quiere lanzarla por donde yo me fui. Sácate, men. Bueno, se murió. Digo, fuera el correcaminos, pero... Ahora, ¿a quién le dices hermano, Carlos Santiago? ¿Eso qué? Carlos Santiago lo está intentando con todas sus fuercitas. ¡Ay, no! Yo estoy leyendo el chat. ¡Elena Remontadas! ¡Vamos, equipo Lunir! Amor. Oye, Brandon, ¿qué le pasó a tu Switch entonces? Dime que nada, dime que no pasó nada. Otro escudo, no. Auxilio, morí. Estamos muertos. No, nos van a remontar. Ay, nos remontaron, no puede ser. No puedo creer. Ay, cuánta intensidad. Estuvo buena la partida. No, es que no sé, me llevo mejor la armadura. Ya, debí llevarme la armadura. Lo sentimos mucho, amiguitos. Perdimos. LOL. Bueno, no pasa nada. No. No, pues es liga. No perdemos puntos ni nada, pero pues queríamos ganar. Ay, igual pues Splatoon es el juego de las remontadas. Eso es indiscutible. Ay, no sé. En cambio la brocha la tiene propulsor. ¿Qué tiene la que tienes? Ah, el martillo. Creo que te va mejor. El martillo, pero no sé si aquí sirva bastante. Este Alan Awakening, qué grosero eres. A ver, ¿a quién dices no? Estoy triggerada. Oigan, si esto lo logramos sin práctica, imagínense si practicáramos, ¿eh? Casi me da el infarto. No murió, pero se rayaron los Joy-Con. Mira, los Joy-Con como sea, de por sí son malillos. También nos tocará un clan la próxima vez. No sé, a ver, vamos a ver. Como quieras, Kid Crossing, tampoco quiero que te regañen y te den con la chancla. Y deja los reales que sortean Joy-Cons fake. ¿Qué? Me voy a Discord. Ok, soy Ángel. Pero... no puedes conectarte al voz de chat si no estás jugando online. Hola, Gonza. Bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Gracias por pasar a Twitch. Ya. Cuando llegue el juego regalado, prueben Choco Crispies con agua. No, gracias. Dije newbie, es noobs, pero con cariño. Ay, gracias, Alan. Fight me. Ah, es okay, Alan. Está bien, Lunish. One versus one, Final Destination, Fox Only, no items. No, qué horror. Eso suena horrible. A ver si nos tocó un clan esta vez. Otro clan. Un clan de chinos. No, la verdad no, el patrón no. Sky, ¿qué te pasa? No. Claro que no, Platón. Si toca en la tienda que dije, no lo hagas, por favor. Kid Crossing, ve a Discord y conéctate en donde dice juego online 1. Ahí conéctate y te paso al stream. Gracias, Kid Crossing. No, contra un clan de chinos, no, por favor. Jime Yuri, ¿qué es esa grosería? No, Chensar. Luego van a llegar el clan chino, digo. No. Le mandé la foto que encontramos ayer en el juego que se estrenó, que se llama Double Cross. Que encontramos la cuenta de Twitter del developer, se la mandé. Y dijo, ay, me descubriste.
Pero pues claro. No, no somos bueno, clan. Bueno, dos, sí no somos dos clan, pero es un clan de dúo. O sea, sí es clan, pero es un clan de dúo. No, no, ¿sabes qué? Están los Inkling Friends, Sky. Sí, sí son. ¿Neta? Sí son. Fran, ¿cómo estás? Oigan, manden Cosmos. Quiero que manden Cosmos en el chat. Quiero que nos den suerte, amigos. Van a irse por descalificación. No. Kid Crossing, ¿sí me escuchaste cómo entrar al chat de voz? Porque nada más escucho quejas. Y no veo que te unas. Bueno, no escucho quejas, pero... Sky, ¿qué hago? No tengo ni idea. A ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, se me ríe, se me ríe. Ay. No, no, ya vale. Ay, no. Ay, no están vivos. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Ah. Ay, el Inkling Friend nos mató. Gracias por el Cosmos. Como que están en el tipo de... No, ahí vienen, ahí vienen. Órale, ahí vienen. Ahí está. Gracias. Uy, no, ¿cuántos cohetes me echaron? Gracias por el Cosmos Crescent. Me echaron todo el arsenal. Ahí está. Ya, no le salió el truquito ese de la burbuja. Este, ¿me voy a su base, Sky, o qué onda? Sí. Ok, voy. Llevo 4 almejas. Bueno, mejor dicho, tengo voy a intentar. Armadura. Nice. Ya, me mataron, morí. Me mataron por dos. Hola, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Este Luni. ¿Para qué cuentas los secretos? Ok, no. Gracias, Frank. Yo me estoy preguntando. Iván, Iván, ¿por qué no portar? ¡Muerto! Uf. Ay, esto está muy intenso. Muy reñido. Ay, vienen varios no, balones. Se formó otra, No, no dejen que pase. Dios, ¿cuántas son? Ay, casi. No manchen, eran 3 contra mí. ¿Qué les pasa? Abusivos. Montoneros. Goloso. Estos. Goloso. ¿Qué les pasa? Perdón si me quedo callado de repente. Estoy muy concentrado. Ay, estás tan grave, pero... Concentración nivel Wumis. Ay, bueno, serví de distracción. Tampoco no. Pues puede matar a uno, que es lo que me creo que sí voy a... Oh, voy a cambiar a la brocha. A la brocha con propulsor, para que no sirve el martillo. Te equivocaste en la última. Gracias por el Cosmos de todos modos, Frank. Ay. Digo, no, no, Franci. Ah, es que se nos fue otra vez. Pero estamos dando buena batalla, Más digo. Digo, ya maté a 3. Este. Uf, gracias, gracias. Digo, vamos, va a estar reñidísima. Hola, sí, Mazapán. Estamos haciendo buena pelea porque son 3. Ah, son 3 ellos. Sí, somos 3. Tengo 9. Me la voy a jugar. Ok, Sky. Voy a tratar de distraer. Listo, una. Ya, vete. Listo, una. Ya me mataron. Sky. Voy a Sky. Tú puedes. Ay, nada más, bien para la caridad, ya te la eché. ¡No! Me quedé sin. Vinieron todos por mí. No. Creo que el meme hizo Squidbag del clan. Sí, hay 2 del clan. El Sly Down. ¡Ah, no! ¡Cállate, Alan! Déjame en paz en la vida. Somos 3 contra 4 de nuevo, Alan. Eso cuesta lo que somos. O sea, estamos triunfando. Y vamos empatados, vamos además. Ajá. Ay. Ok. Ay, no. Estos son por... Ahí vienen. Ahí vienen con balón. Ay, no. Corre, Lucio. Ya valió. ¿Otra vez, no? No, Dios, en serio, me pasó lo peor que pudo haber pasado. Que hay la zona que no se pueden pintar. Sí, vi. Que te quedaste atrapada en la rampita. Eso nos condenó. ¡Órale, desgraciado! Sky, brinca. Brinca hacia mí con el balón, Sky. Ahí voy. ¡Ay! Lucio, no, Lucio, agarra el balón. Agarra el balón y brinca hacia mí. Es que, pero no lo dejen que todos los odios. No, todos están ahí. Todos están ahí. ¡Ay, qué sad! Esto es mucho estrés.
Y por lo que veo, hay suficientes efectivamente. Ay, cómo voy a hacer. Bueno, muéranse. Mate a tres. Bueno, al menos se queda así con todo. Hubiera sido mejor matar a los cuatro. ¡Ay, ya vete! Brinquen hacia mí. Puedo ir. Ahí voy. Ahí está. ¡Vamos! ¡Tremos! Ahí voy, chicos. Chin, morí. Ya, acabó ahí, pero... Miren, 68-52. 68-52, pero... Éramos 3 contra 4. Así que... Se vale. Sí. ¡Ah! ¡Qué combate tan intenso! ¡Ay, mi corazoncito! No puedo soportar tanto. Son malas para el intestino, dice Frank. Lo sé. Ya, sí te leí, Kid Crossing. Ok, somos tres. No sé si alguien se quiere unir mientras regresa a Kid Crossing. Bruno, Brandon, Lunir. No se hagan. Yo sé que te encanta Almejas, Lunir. Ay, sí, ¿qué tal tu día? Muy de flojera, Mazapán, muy de flojera. Estuve jugando con mi amiga Bonnie todo el día. Fortnite. ¿Qué tal? Ok, Lunir, ¿puedes por favor tratar de defender la base? Sí. Porque eres de larga distancia. ¡Hola, Drake! ¡Feliz cumpleaños, Drake! Todos, es cumpleaños de Drake. ¡Feliz cumpleaños, Drake! Gracias, Crescent, por las porras. Éramos 3 contra 4, please understand. Perdimos. Ahora hagamos que se muera de pena ajena cantándole las mañanitas. Ok, no. Estas son las guamanitas. Yo no puedo, estoy haciendo tarea. Oh, Cosmos con la tarea, Bruno. Que te vaya muy bien haciéndola. Estoy trabajando, dice Jonathan. Ok, Jonathan. Lucros almejas. Voy a tratar. Sí, no te preocupes, Lunir. Ya sabes que la llevamos tranquila nosotros. Eso fue mucho, por eso lo resacas. ¡Otra vez! ¡Ay, no! Pero ahora somos 4. Somos 4 perros. Sí, ahora sí. A ver lo que es bueno. Ay, ¡feliz cumpleaños! Bueno, sí, feliciten a Drake, que es su cumpleaños. ¡Otra vez! Drake, no te dije en Discord porque estaba dormido. Estás a... Alan, cállate. Le vamos a dar un zapatazo a Alan. Lo vamos a invitar a la siguiente reunión, Natic, y le vamos a dar un chanclazo ahí. Ándale. Todos los del clan les vamos a agarrar a chanclazos. A brochazos y a sillazos y de todo. Ay, se me olvidé. Uy. Eso fue intenso. Ahí está. Me van 2. Ay, tengo 8 almejas, tengo 9 almejas y estoy en su base. Ay, espérame, déjame ir por unas. Estoy siguiendo la tinsel. ¡Chin! ¡No tiene el balón! Sí. ¡Ah, qué tonto! Ahí hay un balón atrás de la base. No, tipo. Creo que sí estaba muy difícil de conseguir. ¿Cómo de cuando aparecen aleatoriamente? Ok, Kid Crossing, de acuerdo. ¡Uy! Espero algún día poder subir a campear aquí, está funcionando de campeón. Bueno, ahora que lo tengo que hacer en los dos campanas, a guerrearle. Explotar. Sí, le tengo. ¡Ay, maldición! Morí. Uy, no. Si eres del clan, Tunartsu. Si eres del clan. Claro que sí, Tunartsu. Ni me salgas con que no eres del clan. ¡Ay, ya! No, eso es malo, no. No. Me voy a ir a su base. Y se llevan el balón. Tengo 9. Sky se va a llevar el balón, ¿verdad? Toma. Ya va Sky, olvídenlo. Ay, Dios mío. Ahí va el pollo. 3. Ay, no. Ay, morí en la base. Llevé el balón hasta la base, pero pues ahí se quedó. Sí, alguien intenta llegar a la base. Y yo le saco el... I challenge my fate. Pues tu fate va a ser ese. Hola, compa. Estar súper chancleado. Uy, no, casi agarro el balón. No quiero agarrar el balón. Sky, voy a su base. Sí.
No, maldita sea, no quería ser balón. Ya di alguien. Oh, cómo era tan rápido. No lo hago, compa. Ándale. Morí, pero nadie está en su base ahorita. Órale, ya. Qué padre, Mazapán. Te gustó muchísimo el juego. No va a venir que alguien se esté intentando meter. Pero creen que tiran, ah, me quedé sin tinta, no puede ser. Ahí va el pollo. Ok, Drake, no te preocupes. Me salieron puros japos. Ya me ha pasado 1,000,000 de veces, Kid Crossing, no te preocupes. Es completamente normal. Ahí les voy. Uy, no. ¡El martillo! ¡Oh, le logré! ¡Uy! ¡Una más! ¡Ah, me morí! ¡Ya casi! Aún hay oportunidad. Cuidado que no se infiltren, van a traer balón, es probable. Sí, hay que pintar mucho. Sí. No podemos conseguir un balón rápidamente. Ay, ese men, no puedo matarlo. El martillo sí sirvió para algo. Sí, está padre el balón porque no sueltas. Está padre el martillo porque no sueltas el balón. Tengo 7. Ok, tengo 4 Sky. Voy a tratar de llegar a su... Ah, no, pero es que si brincas con de las 7, se rompe. Ay, no me van a dar. Ah, te digo que al de las boles no lo puedo matar. Billy, me están dando puros errores. Kid Crossing, a lo mejor este... No. Tu internet no anda tan de buen humor hoy. Uy, llegó con él. Ahí va otra vez. Creo que se atoró esa burbuja. ¡Qué fail! Ay, qué chiste. Sí, güey. Sí. No. Oh, Sky. No, te vi morir. Ya valió. Sí, y aparte, hoy al fin puedo jugar el juego de música de zombies y bien. Está padre. Me gusta mucho ese Zombie Slayer. Ok. Se puede. 68, 60. Vinieron más perros. Y ahora traen... bolas hamsters, no traían bolas hamsters, traían burbujas, pero como no les funcionó la partida pasada, ahora cambiaron de arma, perrillos. Sí. Igual una bola hamster tuvo el fail más épico de su vida. Sí. Ay, súper padre. ¿Será recordado? ¿Alguien lo grabó? No, yo no. ¿Saqué el clip del fail? No. ¿Tú sí? No. Ah, el clip de Twitch. Ok, sí. No, te entendí que sí le había sacado. Bien hecho, Lunis. Creo que quería jugar Xenoblade Chronicles 2. Xenoblade Chronicles 2 es Amor, Kid Crossing. Diviértete. Xenoblade Chronicles es Amor. Es que no sé si es todos los misiles. Yo, pues, realmente lo que más usar son las tetraduales. Creo que solo veré el Strong porque mi wifi quiere verme sufrir. No te preocupes, Kid Crossing, así pasa. ¿Cómo estás, Max? Buenas noches. No sabía qué onda con las bolas hamster. No te preocupes, Gamis. Debería irme defensivo con el sniper, con el entintubo. No, bueno, creo que lo hiciste muy bien con las duales. Nada más no te atores en la rampa y todo bien. ¡Ah, no, Dios mío! ¡Estamos en Japón! Dimensión Japón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto plan? No, es un plan japonés. A ver, ánimo. Se puede. Son japoneses, pero... No hay que asustarnos, todo se puede en esta vida. Que no cunda el pánico. Qué buena. Creo que es el momento de entrar en el pánico. Durante días. Ay, híjole, no sé cuál es el plan. Pro tip, no morir, supongo. Exacto. Sí, no apuramos y... intentemos matarnos. ¡Uy, Dios mío! ¡Guau!
Sí, son japos. Vengo, ya tengo el balón, ya tengo el balón. Corre, Sky, corre, 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 corre. Ahí va un soplador por ti. ¡Gracias, Sky! ¡Ay! Bueno, yo alcancé a lanzar, pero moriste. Pues no. Yo creo que la pelea de duales más extraña que he tenido en muchos giros. Yo digo que ahora estamos en modo de... Sí, hay que súper defender la base. Sí. Y mira que aunque nos agarren el balón quedan en 81, pero en lo posible evitarlo porque una simple meja... ¡No! Ya, ya quité el balón. ¡Te atrevas! You shall not pass. Ahí viene el soplador por el lado de la rampa. Acaba de soltar lluvia. Drake, no, 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 no. Frank, te relajas un buen, gracias. ¿Cómo morí? En serio me mató la lluvia. Hay una tipa escondiéndose atrás de la base. Van a brincar hacia ella. Ya llegó el balón. ¡Ay! Eliminé otro balón. ¡Oh, Dios mío! Me estoy rifando. Se activaron los poderes de la Madre Gumi en mí. Gracias, Madre Gumi, por bendecirnos con tus poderes mediante Sky. ¡Ay, es! Esta posesión de Sky nos va a llevar a la victoria. Tengo 7. Tengo 4. Sky. Ok, aquí viene. ¿Dónde estás? No, que no, no, no. Bueno, alguien me sintió. Para que salte. Ey, lo intentaré. Ahí voy yo, que tengo ninja la mano. Morí. Uy, no. Gracias, Sky, por el sacrificio. Nadie puede. Pues yo voy a intentar infiltrarme a proyectos. Ok, eso espero, Frank. Pero... No, ya sé, tú no eres dramático. Por eso me caes increíble también. Ay, no. ¿Le caigo esto con Frank? No. Ok. Ok, ya voy. ¡Ay! No, estaba esperando esa bola, campeón. ¡Sí! ¡No, sí, vamos, vamos! ¡Uy, sí! Eso. Gracias, Sky. Aquí estamos defendiendo la base, Luni y yo, como defendiéndola como los dioses. La Gumi de Guadalupe, el airecito. Ya sí. Como vieron que son japos, la Madre Gumi nos bendijo. Ay, ay. Gracias por enviar Cosmos en el Strong. Está funcionando. Ellos no han hecho nada. No solo estamos ganando contra japos. Y aparte, alguien trata de llegar por atrás. ¡Ay, te va el Panhammer! ¿Y se murió? Es el poder del Panhammer. Las bombas me mataron. ¡Ay, cuidado! Van con la bola Hamster. Uy, no, eso se ve muy peligroso. Eso se ve como una. ¡Ay, viene el balón! ¡Viene! ¡Ya rompieron! No, estamos todos muertos. Ya valimos Birch. Ay, solo queda un minuto de tiempo. Me voy a su base. Me voy a su base. Muérete. Yo también, Sky, haz balón para que haya overtime. Voy. Ay, no manches, llegaron hasta 24. Ahí va, ahí va el Panhammer. Ok. Ay, no pude, pero me pasó. No. Ay, Dios mío. Lo intentamos. Sí, estuvo es muy bien. Es que vinieron con su estrategia de japo. Digo. Se enojaron horrible. No. Se enojaron los japos. La Madre Gumi. No, la Madre Gumi nos hizo una mala broma. Se fue del lado de los japos. Dijo, no puedo traicionar a mis hermosos japos.
Ay, no, ¿qué pasó? Usaron armadura y usaron bola hámster y eso fue lo que pasó. Rompieron la base una vez. ¿Por qué perdimos si teníamos prórroga? Ah, pero pues sí se acaba. El temible poder de los japos. Como que sé. Tampoco es como que vaya. Oh my gosh, 24. Te pasaste, Sky, no manches, 24 kills. Tu espalda. Tu espalda, Sky, ¿cómo está? Ok, Himejuri. No estuvo tan mal, dice Lumir. No, claro que no, estuvo increíble. Gracias por suscribirte a Twitch, Lupis Gacha. Bienvenida. Digamos bienvenida, porque pues Lupis es Lupis. La Lupis. La Lupis. Ok, ya. Yo solo espero que ya cambien almejas. Sí, sí. No me gusta almejas, no me gusta almejas. Ah, pero es hasta las 10, creo, ¿no? O a las 9. Ya son Acabo de cambiar de hora. Son las 9. Y no cambió el modo, así que... Quizás... Les tengo noticias, es una hora más de almejas. ¡No! ¡No! Eso es malo. Y creo que todo el mundo concuerda en que las almejas son el modo en que uno va más mal. Sí, no me gusta. Todo el mundo con su rango X en todas partes de almejas es lo peor. Entró un men llamado Deku y Mayora. Almejas es mi segundo mejor modo. LOL. Acabo de reconocer un clan. Oh, ¿tenemos clan? FFL, otra vez, sí, otra vez clan, otra vez, pero es dúo, es dúo. Ok. A ver si es dúo, es dúo. Ah, sí, sí son un clan. Sí, pero entonces... A ver, si lo hicimos increíble contra los sapos, estos mens deben estar un poco. Esto tiene que ser pan comido. Hay un sniper. Cuidadito. Ay, no. Cuidadito, guanadito. Y me mató una bomba. Cuidadito y me mató una bomba. A mí también me mató. ¿Qué está pasando? Y no, no, así no se empieza. Se murió el men, ok. No, nos matamos los dos. Hiccup, Hiccup, por favor, Hiccup. Ah, gracias, Hiccup. Ah, yo también. No, de aquí no pasa, señora. O señor. Uy, el sniper. Dios mío, qué precisión tiene ese sniper. Estaba robando como lo que una semana. Tengan cuidado porque el compa es peligroso. ¡Uy! Y encima tiene peinado el sniper. Me está esperando, me está esperando. Aquí viene, aquí viene. Ah, el del Splattershot. El del Splattershot anda poderoso. No tienen balón. Llegaron a la base. Y ahí está. Es el fin. No, ya. No, 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 está leve el empiezo. Esto es el inicio nada más. Está leve. Bueno, pues tenemos 3 minutos. Supongo que... Vamos a perdón por no leer el chat, amigos. Estoy muy atrasado en el chat, pero... Guapiesto. Salten a mí, tengo el martillo. Y ya me mataron. Oh, shit. Me descubrieron. Sniper. Oh, es sniper. Voy. Lance misiles. No, es que no puedo contra el Splattershot. El rango del tipo está súper enfermo y yo... Sí. Ni con chochos, ni con chochos sí, llego. Es que es absurdo, no. Cosmos. Gracias por el Cosmos, Crescen. Quisiera jugar de nuevo con ustedes. Vamos a seguir jugando. No es el único día, no te preocupes. ¿Alguien más piensa que esta combinación de flores? Yo ahora soy manco porque no jugué medio año a Splatoon. Hay que jugar a Splatoon, Bruno. Si quieres, ¡ah! ¿Qué demonios? Jugamos no, bombas no, en liga. La sniper. Órale, señor. La flash bomba, la flash bomba. Sniper, ahí está. Tienes el rey. Uy. No, hay unas duales de repente. Oh, shit. Oh, shit. Tengo el martillo, tengo el martillo. Puedo ir. Es como al dueño de un... ¿Te puedes llevar el balón? Ah, sí. Está padre el martillo, ¿eh? Ahí va atrás de ti el de los sopladores. Ay, no. Había un cerdo haciendo squid bagging. No sé quién estaba haciendo squid bagging. Iremos a matarlo. Ay, es que el único problema que veo en este equipo es el sniper.
Es muy bueno. Sí, definitivamente no es el mejor equipo del mundo, pero tienen un sniper que realmente da miedo. Yo quiero de esos el competitivo, sí, gracias. Entre el sniper y el splatter shot me están haciendo... pop. Sí. Ahí está, doble kill. Voy por la tercera. Creo que no. Oh, ya sabes dónde estoy. Ya voy a ir. Okay. ¿Creen que me metan de ninja a la mar o...? Uy. Es que dime, quiero que un solo momento. Ay. Es que les duele eso porque es muchísima movilidad y encima este que tiene 4 giros. Pero el problema es que una vez acabo de girar, quedo completamente vulnerable y eso supongo que es suficiente. Supongo que es... Ahí vienen las burbujas, ya van a entrar a la base. Okay. Por el frente. Le rezaré a la madre Wumi para tener una buena conexión. Sí, claro. ¿Cepillín? Pero no. En serio, me vuelve a dar el esper. No puedo. No puedo con este señor. No tenemos... Luni está cuidando la base y es nuestro counter para el sniper. Sí. Dios, tienes que toda la maestra, pero ahí viene... Pero ese sniper, ¿qué hace? Está bien. Están brincando la base. El sniper es Deku. ¡No! ¡Ya me quedé! Porfa, párenle. Paren las almejas, gracias, muy amables. Hola, de mugre sniper. Vengan para acá con el balón, estoy en su base. Pásamelo. Supongo que yo voy, Dios mío, me deja. Ay, no, ¿qué hice? ¿Qué hago? ¿Por qué no? Ahí va. Ok, ok. 44 puntos en una jugada. Nada mal. Mate al sniper. Bueno, me siento completo. Mate al sniper. Este Lucho. No, bueno, nuestro poder es remontada. Ay. Logramos. Necesitábamos más almejas para la remontada. Eso que hicimos al final debimos hacerlo desde el principio, pero el sniper nos tuvo en jaque toda la partida. Muy bien por eso. Sí, no nos dejaba pasar para nada. Oh no, Kid Crossing, marco teórico de por qué el sniper es tan bueno. Sí, no, pues, es que Brandon pero también tú, ¿qué onda? Mira. Me cayó mal el Sprouter Shop, andaba atrás de mí. Son los que usualmente me matan mucho también en las partidas. ¿Por qué se salió el lunes? ¿Éramos tres? No. ¿Qué pasó con las remontadas? Pues no sé, Brandon. ¿Lunes? Les mando todo el amor. Gracias por el amor, Brandon. Ha llegado. ¿Sí éramos tres o éramos cuatro? No, éramos cuatro. Ok. Los misiles están funcionando bien. Entonces me quedo con los misiles. Me funciona mejor que la armadura de cualquier forma. Así que... me sacó, pero hasta el final. Ah, ok. Con que no te penalicen, todo bien. ¿Eh? ¿El sniper te mataba moviendo las duales? No manches, Lucio. Que sí estaba a otro nivel. Sí, o sea, yo recuerdo que yo, o sea, giraba con las duales, que las duales tetras son extra escurridas porque tienen 4 giros y aún así me mataba. Ponte atrás de los bloques si puedes para... Que, o sea, sales tantito y ya te disparo y boom. Exacto. Te digo que a mí no, el que me dio problema fue el otro, el de la Splatter Shot, pero... pero debí infiltrarme a su base antes. Voy a intentarlo. Que ya estamos oxidados con las estrategias locas. Estamos, ajá, tiene... ¿Cuándo es la última vez que jugamos en liga? Ya son meses. No me acuerdo. Sí. Está tonalto, claro que no. Es un poco off topic, pero ya descargaste... No, pero sí la voy a descargar, Frank. Sí quiero jugar ese... Bueno, no sé si quiero jugar el demo, porque el juego ya sale en 2 semanas.
Gracias, Brian, por ayudar hace rato con lo que... Hay un... Sí. ¿Capitalista? Uno llamado... El Lichist. Está buenísimo. ¡Qué rayos! Captura. I think you need a supplement of sparks. Okay, thank you. It's Only Animal YouTube. How are you? Thank you for stopping by in Mixer. Sí, Bruno, vas a... Ya está el demo de Resident Evil 2 para PlayStation 4 y para Xbox One. Yo también, ya les dejé castigar. Pero vas a jugar el demo, Frank, ¿ya lo bajaste? ¿Y saben qué nos demuestran esos nombres? Que también son clan. Ah, exacto. ¿Tú quién eres? Pero sí, no. Sky, toma. Nombres, okay. Ahí, como que la matemática también demuestra de cierto modo que ya se enteraron de que estamos aquí. Y ahí vienen. ¿Quién fue que quiero matar? Me mató el comunista. No, comunista, no. Ya pasó de moda. Ok, no. ¡No! Acaben con ellos. ¡Hora! Ahí va el podio. Ándale, el barco en punto apoyo. Maté al vigilante. ¿Qué procede? Yo no sé qué maté, creo que maté al vigilante. ¡Maté al anarquista! Y me mató el capitalista. ¿Quién lo diría? Me mató el capitalismo. Me mató el capitalismo. Rompimos la barrera. It's still Splat Zones. No, this is Clan Blitz. Alguien acérquese. Aquí voy por el balón. I'm playing League with friends from Discord. Y si me intento infiltrar y tus altas. Ah, no, ya. No van a pasar, no van. Yo me infiltré. Traigan balón. Estoy atrás de la portería y tengo 9 almejas. Ah, ahí voy. Yo tengo el balón, tengo un balón. Vas. Adiós. Ahí llegué. Hola. Ay. Maté al capitalismo. Maté al anarquista. No, se hubiera utilizado la playa, o no. Maten muchas veces al capitalista. Este Frank. Perderemos. No podemos. Somos esclavos del capitalismo. Somos sus esclavos, Frank. No podemos matarlo. Traen 2 balones. Su fuerza es demasiado. Es demasiada. Ah, voy a morir. Aquí está la ENSAP. Ahí vienen con los 2 balones. ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Hay alguien en Mixer? ¡Ah, ya tomaron el liderazgo! ¡No puede ser! ¡Ay, sabía! Si me lo explico, ya mata al capitalista, Frank. A ver, me voy a infiltrar de nuevo. Sí, bueno, yo necesito reunir a la mesa primero. Ya estoy acá, Sky. Anarquista. Ya estoy acá. Traigan balón. Lucio, tráete el balón. Excelente. Ahí va. Vamos. ¡Auch, auch, auch! Me morí. Sky, hay un balón tras de ti. Bueno, Sky. Aprovecha. ¡Eso! Tomamos el liderazgo de nuevo. Hay alguien en Mixer hablando en inglés y hablo con esa persona. Ustedes pueden... Gracias, Crescent. ¿Tú eres Splatoon 2, Crescent? Soy muy grosero, no te había preguntado. ¿Tienes Nintendo Switch? Uf. No. Ay, como de las zonas que no se pueden intentar. Cuando me doy cuenta que estoy en una de las zonas, ya sé que morí. Creo que se me ocurrió una estrategia. Puedo reunir al medio, pero irme a la base para que se elimine y no tengan de dónde agarrar. Ah, sí. Sí, es buena. Kill that capital bitch. Reunir al mejas para que no existan. Y no reúnan, no tengan nada. ¡Ah! ¡Uy, no! Agarren esas almejas que están ahí enfrente. ¡Ay, auxilio! No quiero que nos remoten otra vez. ¡Ay, no! Me mataron. Digo, si nos remontan, no importa. ¡No! ¡Sí importa! ¡Otra vez! ¡Ay, no! Y no les hace siempre por así. Rayos, están todos ahí en la base. Mate al capitalista de nuevo, Frank. ¡Ay! Tenemos que llegar con 2 balones. ¡Ay, no puede ser! Esa yo creo que fue la partida más extraña que yo he jugado de Splatoon en mucho tiempo. Mucha puntuación. Nos están dando las remontadas a nosotros. Sí, nosotros somos los de las remontadas. ¿Qué onda? Íbamos bastante bien. Pues no, pero estoy ahorrando para uno y pues me llama la atención Splatoon. Es muy intenso, Crescent.
Creo que el hecho de que las partidas sean cortas ayuda mucho a que se pongan tan intensas, pero de repente es muy perro. Nos I wanna be Tracer. ¿De qué hablas? Oye, sí es cierto. Nos derrotó el capitalismo. Nos derrotó el capitalismo, Frank. Hey, I'm sorry we're losing. También el anarquismo, el comunismo y el luigismo. El luigismo. El luigismo. El luigismo. It's only animal. Nada. It's only animal. Where are you from? It's only animal that is in mixture and everyone is asking for you. Hola, Sora. ¿Qué quieres? No hay cámara, no puedes salir ahorita. Tengo PlayStation 4, pero me parece muy divertido Splatoon. Oh, ¿qué juegos tienes de PlayStation 4? Cada vez matado al capitalista muchas veces me ha hecho muy feliz. Me hiciste olvidar el hecho de que no podré comprar Resident cuando salga. Ok, de momento no lo vas a comprar, pero pues a ver si en un futuro, Frank. Ay, Jimmy, Yuri, acabamos de tener una partida muy intensa. Íbamos ganando, nos remontamos. Nos remontaron, los remontamos, nos remontaron. Sí, digo, no parece ser clan. Terrible, hermoso. Ok, no. Yo iba a hablar como rusa. Madre Regumi, danos tu bendición. ¿Cómo que 2 millones de monedas, Bruno? ¿De qué hablas? Ah, se llaman crestas ahora Kid Crossing, pero Luni se quedó ahorita sin laptop. Entonces, Edel se quedó atrapada en la laptop. Edel, cariño. Cariño. Ok, ya. Aquí voy, Luche. Ya estoy en la base de ellos. Ay, ahí voy. Morí, pero hay un montón de almejas ahí, Sky. Aquí está, ya. ¡Eso! ¡Eso! Terrible, oremos. Sí, oremos. Ya empecé a romper almejitas. Alguien está saltando. Se murió. Pero ustedes considerarían que sería mejor que utilizara Ninja Lamar o nada acelerado. Es que aquí no lo recomiendo. Todo el tiempo estamos pintando el mapa, entonces. Sí, hay que pintar el mapa. Todas las veces. Entonces, como muchas veces está pues de otro color, no sirve mucho ahí. No, Blobber, cuidado. Cuidado, Sky. Están. Hay dos personas ahí disparándote. Acabo de darme cuenta que tengo muy. Qué bonito tono de verde les tocó. Gracias, Frank. A mí también me gusta mucho. Ahí está. Nadie se escapa del martillo. Hay una simple almeja. Ahí están los mens. Ya van. Listo, tengo. Ok, voy a infiltrar o tratar de. Ahí los espero, aquí estoy yo, salta. Salta, Sky. Sky, Sky. Pues yo ya estoy aquí. Por eso, salta, Sky. Ah, listo, vamos. Sí. Chin, ahí viene el Blobover. Cuidado con la tina. Latina. Edelgar, por cierto, ¿es alguien que controlan ustedes? No, Edelgar es un bot Kid Crossing. O sea, pues tiene inteligencia artificial propia. Dentro de lo que cabe. Sino que flojera hacer todo eso. Sí, no. Me morí. Uy, no. No, compa, no. ¡Órale, cubeta! Están bien. Están intentando lo que hicimos. Sí, no le sale. Pintemos la base, tenemos que tenerla pintada, las paredes. Ay. Casi me caigo. Jimeno, ¿qué te pasa? Ese comentario no se hace. Nadie sabe el martillo. Sí, cierto. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Cubetita. Uy.
Luni tiene. Pues yo creo que sí, si nos pudiéramos infiltrar y encima yo con 8 hormigas y tú estarían tanto bien. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Voy a intentar infiltrarme. ¡Órale, mugre cubeta! Brinquen hacia mí, el del balón. Estoy en la base. Para que me pase el balón. Pásamelo, pásamelo. Ya llegó Lunir aquí. Ay, me dio el skin. Pero cualquier cosa. Morí. Gracias, Lunir. Y se le está en la base. Que hay que darle a alguien a quien le pagaban por administrar. Esa jugueta también es peligrosa. Te Frank. Eres listo, Pincel, eres muy listo. Cuidado, está la base. ¿El van pincel? A saltar hacia él, ¿eh? Está medio sonsis. Sí, son medio sonsis. ¡Uy! No, yo creo que este equipo apenas va empezando. Sí, yo creo que sí. Y no lo hacen mal. Digo, ahí traen su arma cerda, traen su arma rápida. Cuidado, ay. Mira, por decirle sonso. Me lo merezco. Se la juegan. Pero no me funcionan los pinceles. Si quieren traer balón, estoy en la base de ellos. ¡Maren! ¡Lul! Vamos. Una última humillación. Ganamos. Una última humillación. Qué mala onda. 10 tacos al pastor. Alan, tu papá es el mejor papá del mundo por hacer eso. Hola, Blaze. ¿Cómo estás? ¿Cómo que buenos días? Acabas de despertar. Acabo de recordar que el banner de los... Oye, waifus god, waifus god. Me gusta hablar contigo. Uy, 20. Eso también voy a tomar. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Pues en PlayStation 4 tengo Star Wars Battlefront 2, Black Ops 4, Resident 5 y 6, Smite, Warframe, Naruto Ninja Storm, Dark Souls, o sea, no podemos jugar nada, básicamente. Qué padre, está muy padre creciendo. Ojalá puedas comprarte una Switch muy pronto. A ver, voy a intentar con la armadura. Vamos a ver. ¿Cómo me puedo unir a la partida? ¿Me puedo unir? Hola, Zeta, ¿cómo estás? Qué misterioso. Ah, pues si juntamos 8 personas, abrimos partidas. Ocho. Partidas, ¿cómo se llaman? Privadas. Bienvenido, por cierto, al canal. Yo soy Hellroy. Échale tu peso. Sí, ni que fuera maquinita. Ahora, ¿dónde quieres que me meten pesos, Alan? Hellroy, ¿cuándo juegan de nuevo? Otro clan. Pues no sé. Vamos contra un clan. Cuidado. Cuidadito, Wazowski. Okay. Oye, Waifus God, hizo algo horrible en el Discord. Borré accidentalmente tu friend code de Switch. ¿Lo puedes volver a poner, por favor, Waifus God? Gracias. Lo estaba copiando al grupo de Switch y pues algo pasó que lo terminé borrando y perdón. Y así. Me voy a infiltrar, Sky. Sí. Nada más dame chance, deja medio... ¡Ay! Cuidado con el Gatling. ¡Ay, me van a matar! Y me mataron. No tengo almejas, pero puedo ayudarte. Ok. Mi grupo de almejas le llevo 3. Básicamente, ahí están, ahí atrás. Es que no puedo contra ya tengo balón. Pero soy bien terca y ahí voy contra ellos. Me voy a intentar infiltrar. ¡Ah, morí! No vengas para acá. Vamos, alguien te lo transportes aquí. Está... ¿Alguien venga con el balón? Bueno, ay, no, ya no. Esto es un problema. Y creo que la que tiene que llevar el balón de... yo, porque salto más rápido. Definitivamente. Oh my gosh, ya meté.
Ya me te curas. Adiós, este balón que tanto. Ajá, aventadito. Sí, señor. Creyendo que sí va a poder. ¿Cuántos Sky? Ah, toma el balón. Aquí en la base. Voy. Sí, yo quiero distraer. Dale un balón. Los voy a extraer para que piensen que me voy para acá, pero en realidad voy a saltar a donde estás tú. Estrategia chapas un toco. Morí. Bueno, yo estoy aquí, yo aún estoy aquí. Pero brinca, Lucho. Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Qué? ¡No! ¿What? ¿What? Eso fue la cosa más bizarra. Grabado. ¡Ay! Escuchado, retirada, retirada. ¡La paren, cómo! Todo falló. Se cancela todo. Sí, aquí sí aplicó esa de se cancela todo. ¡No! ¡Morí! ¡Ay, y el martillo! ¡Oh! Me tiré al agua. No sé si agarrar palomitas ahorita es para ver el Strom. Palomitas. Bueno, no sé, ¿sabritas de quién? Oh, charros, no sé ni qué me mató. Rayos y centellas. Wow, de repente se está desconectando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Otra vez? De repente se está desconectando. Es que no nos dejan ni un... Nomás si me llama el equipo, ya llegó otro mejor. Ajá. Me mató la Hidra. La Hidra está en medio del mapa. Ok, ahorita lo pongo. Gracias. Sí, Andrés. Ponemos Smash también. Podemos jugar un rato. ¿Por qué no? Antes de cerrar el Strom. Voy a aplicar la misma. Mi estrategia chafa. Oh, no. Ouch, morí. Morí con la Hidra otra. La Hidra está matando. Voy a correr. Eres más mula con la. ¡Correr! Sí. Te falló, chavo. Ay, no, ya me están esperando, ¿eh? Sky, ya brinca hacia mí. Ay, balones, no. Brincan hacia mí. ¡Ah, no, oh, puede, no puede ser! Ser. Cada que llegamos nos rompen la barrera. Chafones estos señores. Qué pésimo timing tenemos, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ya. Mucho acabo, listo, listo. 20 puntos, 40 puntos. Aquí ya está el otro balón. ¿Sky, puedes brincar hacia mí? Ah, no. Ah, no, me morí. Oh, shoot. Uy, se cancela todo. Creo que... Sky, ven por el balón. Aquí estoy, aquí estoy. Se triggerearon, se triggerearon. Pero tuvieron problemas. Tiren, tiren. No. ¿Crees que el crayón tenga un bug o lo nerfearon? No. Lo nerfearon. Hola, Jeff, por cierto. ¿Qué otros juegos ponen en este canal? Pues crecen, jugamos muchos juegos de Nintendo. Es como el enfoque principal. No realmente competitivos, tenemos series. Tanto Lunir hace stream como yo. Y él ahorita está haciendo serie de... Creo que ha estado haciendo como varios juegos. Yo también he estado haciendo varios, pero... Estoy jugando South Park The Stick of Truth en Strom. Entonces... Bueno, se supone. Pensé que Lunir no iba a estar y por eso me fui con multiplayer. De repente hacemos multiplayer para jugar con los subs y así. Es que sí me va mejor con esa pistola. O... Oh. O acá la odio el calor. Me causa un poco de gracia que nunca en mi perra vida juega Splatoon, pero por alguna razón le estoy entendiendo muy bien a esto. ¿Cuántos streams ya viste de Splatoon con nosotros, Frank? Gracias, por cierto, por ver nuestros streams de Splatoon. Ese equipo no me gustó. ¿Por qué el Unir estaba muy perrón? Smash, enojaron. Sí, se triggerearon porque les metimos dos balones. ¿Para cuándo sigues cansado, Park? Pues mañana. Mañana a ver si... Si continuamos con...
las aventuras de... Bueno, no lo voy a decir. De mi personaje. De Douchebag. Se llama Kenny Bruno. Y no, no lo han matado todavía. No me acuerdo si ya está en mi party. Enseña las boobies. Ese es el poder de Kenny. Enseña las boobies. Está muy chistoso eso. Sí, para distraerlo. Y Luigi se acaba de traumar. Y es así de, guys, no es una niña, es un niño. Un niño les está enseñando las boobies y se están distrayendo y se están emocionando por unas boobies de niño. Oh, vaya. Ay, no, no. Oh, rayos. Ay, claro que no, Alan. ¿De qué estás hablando? Plan, ¿o no? Te pasaste, ¿eh? Te pasaste. Sí. Ya tírale una silla. No, porque es un canal de videos. Los streams no es lo mismo. Y así, así son todos los canales, ¿eh, Alan? Te invito a que pases a los canales y veas que así funciona la vida con los streams. Ok, no sé si ahí no está a la izquierda, pero aquí está. Muérete. Ya acabé con un chino y ya voy por el balón. Ya casi se muere la crayola. ¡Perfecto! ¡Están todos muertos! ¡Van! ¡Van! Todos los chinos están muertos. Puros japos. Es el momento de hacer antes de nuestra masiva destrucción. Sí, se van a triggerear ahorita, ¿eh? Ay, sí. Me echa una, pero viene una dual. No, tiene una almeja. Ayaja Alan, ayaja Alan. Grosero este. Otro chanclazo. Baneo accidental, ok, no. ¿Alguien puede brincar a mí? ¿Tiene balón? ¿Una almeja? ¿Alguien que brinque? Yo tengo. Ok, ya. Vamos a Sky. Ya tienen balón. Bien. Cuidado con la base, ¿balón? Lucio y Lunis. Vamos, ¿o no? Vamos. Échamelo. Eso. ¡Bulla! Me echaron dos. Y con el balón. Chin. Oh, me quedé sin tinta, maldición. Sí te vi a golpear. Oigan, les estamos ganando a los japos, algo anda mal. No chista. Sí, ¿qué le pasó a tu amigo Waifu God? Ahí vienen. No vas a llegar aquí, querido. Aquí no, querido. No, ves que fail. Creo que son los japos que son los que son noobs. De los japos que te tocan en tu equipo y son así. Los japos no existen. Tengo tres almejas y voy hacia su base. Por si alguien quiere brincar, tengo no, tres. No, se están yendo atrás. Base. Creo que hay que pintar un poquito. Ok. ¿Ves? Hay uno que ya se metió. Hay uno que no se metió. Hola, señor. Tienen balón, brinquen. Ay, no, a mí. Brinquen a mí con el balón. Cuidado, un japo se va a infiltrar, por la entradita de la izquierda. Brinquen a mí con el balón. Estoy en la base, japo. Dejen que Lucy, no, por ahí no. Bueno. Brinquen hacia mí. Es suave. Hay gente que. Los capullos ya se están infiltrando mucho en nuestra base, ¿eh? Listo. Cuidado, ¿eh? Ya los sapos no existen, son los papás. ¿Qué? Eso que ya entendí, lol. Se están infiltrando mucho. Ven. ¿Qué? Lo sabía. Lo estaba metiendo hace mucho la base. Aquí yo también traigo. Ok, vamos, rápido. Ay.
No, me caí. Ay, chin, morí. No, si sí te triggerearon, se triggerearon los capos. A ver, Lucio, espérate con ese balón, ¿eh? Me voy a infiltrar. Está metiendo mucho. Oh. ¿Qué les pasó? De repente como que... Avísame cuando, avísame cuando. Tengo cuatro. ¿Ya? Ya, brinca, Lucio. Cuidado, llegó alguien allá donde vas a brincar. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, mi balón está ahí, el balón está ahí. ¡Ay! ¡Lunes, salva el balón, salva el balón! Murió Lunes. ¡Ay! No, no, no. Yo creo que esto ya valió otra vez. Tengo 9 almejas y estoy casi... ¡Chin! Ya valió otra vez. Empezamos súper bien, empezamos por súper bien. ¿Qué pasó? Ay, no. Ahí vienen con otro balón, cuidado. Sí podría decir en qué fallamos, pero... ¿Descuidamos el mapa? Mucho, el demasiado, territorio. La base. Ay, íbamos súper bien, eso es lo que me da coraje. Sí, es que yo dije, se está metiendo mucho a la base, se está metiendo mucho a la base. Y sí, se estaba metiendo mucho a la base, descuidamos todo. Descuidamos todo esto. A ver, Ah, 1500, casi 2000. Los 2000 son los del rango X. Esta Sky. Pues qué, ponemos un rato el Smash. Sí. Vamos a cambiar a Smash. Ya no quiero perder. Ya me harté de perder aquí. Ok. Yo no, es divertido jugar en liga. Sí. Hace mucho que no jugamos en liga. El fracaso contra Japos. ¿Te das cuenta, Crescent, cuántas veces nos han remontado en este stream? Siempre vamos ganando y siempre nos remontan. ¿O será que nos empezamos a confiar? En la última sí nos confiamos mucho, siento yo. Sí. Es que yo estuve en la base intentando matar a Japos, pero no sé de dónde salía, pero seguía saliendo. ¿Alguien ha visto mi Smash? Bueno, yo voy por el cartillo. Lucio, ¿dónde puse Smash? ¿Te acuerdas? Ah, gracias. Sí, sí lo puse ahí. A ver, voy a hacer el cartucho. ¿Qué? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido a Lunirs. Yo soy Hellroy. Sky se pondrá Lightrop a protagonismos. ¿Hora? Fue tu Natsu, ¿eh? Estoy triggerada. Oye, Lunirs, ¿pusiste bajar el Lightseekers? ¿O qué onda? Fortnite, Bruno. Si quieren de... Ay, es que no sé. Gracias, Crescent. Lo intentamos. Mira, tengo rango X en 2 de los 4 modos. Y ese es el rango más alto. Y en los otros 2 modos no voy tan abajo. Sky, que la estás escuchando también con nosotros. Hola. Ella es super rango ex, así mega asesina de gummies. Y no me sé los rangos de Lucio y de Lunir, pero créeme que nos fue mucho mejor de lo que nos ha llegado a ir. De repente ha estado muy criminal eso. Y creo que hoy nos defendimos bastante bien, principalmente contra los japos. No, me metí a Smash online yo solo. ¿Qué? Ahora, ¿qué pasó ahí? Me gusta mucho el aspecto del sistema operativo del Switch. Se me hace súper limpio. Ah, ¿sabes qué? Se me hace muy práctico. El segundo lugar se lo doy a PlayStation. Y definitivamente en último lugar el Xbox. Dios mío, qué menús tan horribles y complicados. ¿O será que me tengo que acostumbrar? Pero, híjole, ¿eh? A ver, Alan, ¿vas a entrar? ¿Quién más va a entrar? Bruno, ¿vas a entrar? Yo soy Bento, Ronnie Pintazonas. Contraseña, ups. Son 8 ochos la contraseña. Este sí es Octopassword. Por 8.
Lo peor que necesito un par nuevo de Joy-Cons, dice Kid Crossing. También pasa. Los menús de Xbox están súper atascados de porquería. Sí, no, no manches. Qué buen rolón. Dame toque, estoy iniciando la Switch. ¿Toque? Yo no voy a tocar a nadie aquí. Todos son menores de edad, así que saco. Si no, sí. No, no es cierto, soy papá casada. Llamé a la policía, ¿eh? Sí, sí, empezando por Sky. Ella no es menor, no, tampoco los tocaría, ¿no? ¿Cómo creen? No, 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 yo estoy sintiendo rayos, tío. No, no, ya llamé a la SWAT. Ahí va la SWAT. Okay. Ay, bueno, aquí viene la SWAT. Ahora que lo pide, preguntó dónde se va. Tal vez, amigo de Switch. Dame tu código, Ariel. Ahí está el ID, Alan. El ID es KSJQY. ID KSJQY. Decirlo del cartucho de mí. Me encanta que hayan puesto la música del trailer de Breath of the Wild. Ay, esa canción que... Es hermosa. Amo ese trailer. Bueno, ahorita, fórmate otaku. Ah, ¿te pongo que sí entonces? No, pero hay que dejar que se forme para que pueda expectar. Bueno, a ver ahorita. Okay. Sky, te envié solicitud, dice Kid Crossing. Ya estás, Kid Crossing. Vas contra el ganador. Vas contra Sky, Andrés. ¡Híjole! ¡Monos de Fire Emblem! Y luego el Sky. Chis, ¿qué te pasa a mí? Oiga, no. Ya mete. ¡Y qué buen counter! Lo sabía. ¡No! ¡Hijos! ¡Uy! ¿Qué? Rugas, o sea, ya él. Ay, qué chapas, que me acabó el tiempo. ¡Hora! ¡No! ¿Qué hice? Ay, no me salió lo que quería hacer. Eso me pasa por ver, mamá. Estás presumiendo su aire, claro. Uy. Pelea de Ether. Toma. Híjole. No, ya me tengo que concentrar, Uy. Señoras, cálmense, me distraen. La señora, creo que se llama Kotake y Koume. Ajá. ¡Ay, el favor! No. Quería llegar al otro lado, maldita sea. Te va Andrés, te va contra Sky. No, está bueno el juego de peleas de Fire Emblem. ¿Para cuándo Edelgard? Tendré Smash por ahí como el 2020. ¿De qué hablas, Kid Crossing? Que sí. No, ya tengo todos los peleadores, Jeff. El ratero versus el guapetón. Todo lista. Fórmate. No, Frank, es que hay una opción para formarse, ¿ves? Ahí están formados. Entonces salgo yo. ¡Estoy lista, otaku! Ya. Vamos a ver la pelea de Sky contra Andrés Otaku. Oigan, tenemos la que hacer un torneo de Smash para dar un premiecillo digital. Lo siento, Sky. Vas, Andrés, voy a reclamarlo. Eso que Sky, ¿te relajas? ¡Ay, Dios mío, lag! Es que sí. ¡Uy! ¡Uy, híjoles! Esa pelea va a estar un poco quito lenta. Lo que me preocupa cuando me enfrento a gente así es que ellos saben pelear con lag. Y eso es como raro para mí. Porque
Bueno, no es raro, se me hace como... ventajoso, eso, ventajoso se me hace. Ay. Suicidio impulsado por depresión. No soy depresroy. No soy depresroy. Voy a jugar con Don Ramón. Ah, me diste una gran idea, Lucho. Ay, no. Ramón, that's dirty, demasiado OP. Sí, venga tu padre, Andrés. Aunque pensé que tu Lucina era Cordelia disfrazada de Lucina. Ay. Uy, esto es calle. No. Mira nomás la espadota que tiene ahí. La tiene enorme. ¿Eh? Digo, ¿qué? Estás Kai. Mira nomás. Mira nada más. No. Dice Miss que son agentes del FBI. Ok, sí, nos enseñas a tus Miss Waifus Call. Hola, Drake. ¿Qué onda? ¿Puedes entrar al Smashito esta noche o no? Es que me moví de casa de mi amigo a mi casa. Ah, ok, ok. Qué chido. Mi código... ah, ok, ya vi tu código, Ariel Guillén. Ahorita te agrego, ¿va? El torneo de poder de la vecindad. ¡Qué asco! ¿Para cuándo Thanatos para Smash? Ah, lo tengo que hacer, Tunatsu. También, por ahí anda Brian. De él sí ya hice su Mi. Tengo que hacer Mis de ustedes. Ay, estuve tan con cerca, ustedes, tan con cerca. Ustedes me refiero a los que no pueden jugar Smash, que tengan un representante Mi Fighter. ¿Cuál es la contraseña de la arena? No. Es 8. Es 8 veces 8 Blaze. Ay, otra vez. Lo que pasa es que mis padres no me quieren comprar más juegos por cosas obvias. Me paso jugando los Goonies. La única opción es que trabaje y que me lo compre. Se vale, Kid Crossing. Exacto, Lucio. Octopassword por 2. Bueno, sí, algo así. Híjole, qué reñido está, ¿eh? Ay, ajá, reñido. Normal que Light tenga una espadota. Reñido. Mi amigo es el que tiene... ah, ok, ya veo. ¡Uy, híjoles! Ya, ven, ¡Sky! Ven, ven. Es que odio el B arriba de Ike, de Chrome. Y así. Llena todo de 8. Tú puedes, Sky. Te estaban echando porras desde Twitch, Sky. Gracias. Ay, pero qué espada tan grandota. Pero yo peleo con los puños. Lo sé, guapo. ¡Órale! ¿Qué onda? Frank hizo toda una novela ahí. El mío de Thanatos lo paso en Discord. Tum, turun, tum, 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 tururun. A ver, sí, ¿qué sí, puede sí. destronar a Andrés? ¡No! ¡Ah! ¿Un Ramón podrá? Sí. No me dio tiempo de cambiar personaje. Yo, pues métete Jonathan Isaac. Y sí, sí tengo el Mito Narchu, pero tengo que crearlo desde cero porque con el Switch no se pueden leer códigos QR. Recuerdo que me envié en inglés en qué personaje a Ramón. Le pregunto a Ike si la gran espada que tiene... No voy a leer eso. Ore. En voz alta, Waifus God. Pero no sé si es para compensar cosas. No estoy enojado contigo, soy Ángel. ¿Por qué estaría enojado contigo? Yo no me enojo. Ya hice Mimi, pelón. ¡Qué chido! Pero lo que pasa es que se me fue la cosa con la que es el especial Splatoon 2. ¡Ah, ya! ¡Toma eso, Don Ramón! Eso estuvo groserísimo. ¿Cómo te has puesto? Permíteme, Ariel, permíteme. Ahorita... me llamo LNR Roy. Ahorita te mando la invitación de amigo. No la he mandado porque... temo que se cierre la arena si te mando invitación. Pero aguántame tantito, ¿va? Después de esta pelea, y ya, pues si se cierra la arena, pues ya ni modo. La volvimos a abrir. ¡No! No, si no llegó Don Ramón. ¿Tienen los azares apagados? No, más bien, ¿quién no sí, puede Blaze. Sino ¿quién puede quitarle una vida al menos? Puedes elegir el mapa que quieras. No, creo que no estuvo tan lagueado. Lo que sea que hayas hecho con tu internet, Andrés, está funcionando. ¡Vamos, vamos! Este Don Ramón de spammer. ¡Échale al spam, échale! ¡Después del ¡ay! Spam! ¡Vamos! ¡Ay, no! El no, que yo no tengo Smash.
que Mimi. Ah, pero ok, sí, perdón. Me hice bolas, Jonathan, perdón. No. Espera, de nada. Ok, déjenme agrego rapidísimo a Ariel. Ni siquiera el legendario del Ramón pudo. Y eso que Don Ramón se trata de usar de leyenda. Don Ramón me da mucho cringe. Ya te mandé invitación a Gente 3. Bueno, ahora sí voy a... No voy a cambiar de personaje. Ah, mira, no se cerró la sala. Sí lo hice lo suficientemente rápido. Nice. No empiecen la pelea, porfa, no empiecen. Bueno, pelea de Lucina. A ver... ¿Quién es la mejor Lucina? Obviamente es Andrés. Nos traemos a Brian 404 para la siguiente pelea. La fila, ¿qué está pasando? Ya se deformó la fila. Tengo yo. Es que me choca que para cambiarte te tienes que salir de la fila. Sí. Te quitan el turno instantáneamente. Eso está pésimo. Yo quiero mirar a ver qué mis tengo. Tengo un rato. ¿Qué? A Bob Esponja, a Banda de Noto y al Rolofian. A ver... Que alguien me represente como uno de los Belmont o Chrome. O Corrin. Ah, Corrin no, porque no quiero ver a la waifu sufrir daños. Ah, ¿ya están peleando? ¡Qué chafa! ¡Que nos esperan! Dos mens. Bueno, a ver, me da tiempo ahora sí de elegir la que quería. Esa es la que quería... ¿Qué pasó, Blaze? Ah, sí, Roy. Ya sé a qué te refieres. A ver, vamos a poner la canción de Sol Galeo. Para Jude, dice Ariel Guillén. Pero ya me tienes a mí de amigo. Según yo, ya soy Ángel. Sí, te agregué. Se acomodó, pero al principio estaba bien lagueado. A lo mejor para comprarme el control, venda mi 2DS y el Bomberman de Switch. ¿A poco tienes Bomberman? ¿Por qué Andrés se salió? Ah, para darle chance a los demás. Gracias, Andrés. Para jugar Smash se necesita... Sí, se necesita suscripción online, Ariel. Hacer varios de forma te da cringe. Don Ramón te da cringe. Gritas, es quiere, te da cringe. Pues perdóname por ser tan cringy. Tú no eres Don Ramón, ni haces bailes de Fortnite. ¿De qué hablas, Frank? Uy. Chale, Blaze. Pero... ¿Qué más me da cringe? Los furros de repente me dan cringe. Ok, Lunir. ¿Crees que pueda...? ¡Claro que puedes entrar! Soy Ángel, eres bienvenido a la arena. Sí se necesita el Switch Online, Ariel Guillén. ¿Qué otras cosas juegas en tu Nintendo Switch? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ah, pues... Te saliste para dejar jugar a ellos dos. Gracias, Andrés. Es todo lo que dije. Eso es una referencia de los Simpsons, ¿no? ¿Cuál? Ya me perdí. Ah, ya. No, perdón. No, ay, no por lo si entendí, quieren saber quién va ganando, va. Ay, se cortó la comunicación en ese momento, Sky. No te escuchamos. Va ganando Blaze. Ok, va ganando Blaze contra Alan. Pero, bueno. Lucina acaba de obtener el Final Smash. ¿Cuántas y vidas les quedan? Escupir. Blaze con 2, Lucina con 1. Uf. No me ha llegado el código de Metropa de Splatoon. Ay, qué triste. Pues no sé qué decirte, Kid Crossing. Nada más que contactes a soporte de Nintendo y les digas que nunca te llegó. Híjole. Ok, ganó Blaze. Ganó Blaze. Va Sky contra Blaze. ¿La nube está ganando? Ah, ¿Blaze es Cloud? Ah, sí, cierto, miren. Chalariel no se va a poder jugar esta noche, ya ves. Y yo hasta te agregué. Tiene mucho delay. Ay, resulta. Pues el delay entonces lo tienen todo, Alan. ¿Eso qué? Delay. ¿Por qué ya no vemos las peleas?
Porque no se esperaron, comenzaron la pelea antes de que me pusiera el modo espectador. Pero ahora sí estamos ahí, Frank. No van a ser así todas las peleas. Ahora sí vemos. Avísenme que van a empezar para ponerme ahí. Ánimo Sky, dice Crescent en Twitch. Otra vez este mapa. Bueno. Ay, no, sí tiene un poquito de delay. No, ya está bien. El delay, la costumbre. O sea, la partida sí tenía realmente el input lag. Más de lo usual. Creo que no. Ah, no, sí tiene un poquito. Sí lo noto. Amigos, paguen el internet, ¿qué onda? O sea, por eso pienso. Sí, es que sí, qué demonios, qué demonios está pasando. Por eso decía que sí, siento que es un poco ventajoso que aprendan a jugar con sus lags. Ay, demonios. Más que nada. Ya sé, Frank, no me espera. Eso se lo pone en mi cabeza. Uf. Rífate Sky. Buenas noches, Kid Crossing, que te vaya bien. Ahí está. Vamos pues ya. GG Cloud. Vamos a ver. Sky. Es Ike. Skyke, el ship. Glacius Cloud. Ahorita Blaze lleva una pequeña ventaja. Pero Sky se está recuperando. Y ahí va, con un counter que no funcionó. Ahí va la nube a hacer su B arriba. No entiendo muy bien los poderes de Cloud, si les soy honesto. Me gustaría aprender a usarlo. Nomás porque, pues, se ve chido. Buenas noches, Kid Crossing. Gracias por haber jugado y pasado al Strom. Que te vaya muy bien. Eso me recuerda, para jugar con un amigo le tuvimos que dar en Battlefield siempre para evitar el lag. ¿En serio? Eso también, ¿eh? Hay unos mapas que dan lag. Sí es real. Porque me pasó en el online. Estaba jugando con una persona y hubo un mapa en particular. Creo que fue el de Pokémon. El otro de Pokémon, el Pilar, ¿cómo se llama? Y estábamos jugando bien hasta que pusieron mi mapa y empezó el lag horrible. Ahora no apaguen la luz. Lo siento, Cloud usó Google Drive. Jejeje, okay. Lucin Alan es real. Ok, Alan. ¡No! Vamos a ver, Sky le queda. Ay, no, sí, ya no. Una vida. Muy rápido. Cloud tiene dos vidas. Se está poniendo nerviosa, Sky. No se ponga nerviosa. A mí también lo del Battlefield. A menos que sea todos con modo Battlefield. Quizá debería cambiar algunos settings para el Strom la próxima. Este Frank. Pues sí, básicamente. Miren nomás. Sky, estás a un toque de salir volando. Ya no lo voy a decir, ya salió volando. Ay, qué sad. A ver, este Blaze ahora va contra. No, pero competitivo está bien verlo en Battlefield y sin Final Smash, ¿no? Pero jugarlo, bueno, no sé, supongo que está bien, solamente no es lo mismo. La verdad, mucho del encanto de Smash tiene que ver con los mapas. Entonces, pues. Va contra Chrome. Cloud contra Chrome. Hagan sus apuestas, señoras y señores. ¿Cuál es la espada que saldrá vencedora en esta partida? Uf, qué padre mapa. Mapa 10 de 10. Sí. De hecho, es de mis momentos favoritos en
todo Fire Emblem Awakening. Creo que el de muchos, ¿no? Tiene mucho significado aquí. Creo que me van a comprar una Super Nintendo Online. Ok, ¿en serio soy Ángel? ¡Qué bueno! A mí también me aburría eso cuando jugaba el de 3DS. Además era pésimo y solo jugaba for fun o algo así. Yo no jugaba ni for fun ni for glory. Nada más jugaba con amigos. Mi hermano es el que sí entraba eso al competitivo. ¿Y cómo, qué tal le va y qué personaje usabas tú mucho, Frank? Otra pregunta, ¿todavía tienes tu 3DS? Tunatsu dice que va a ganar Chrome. Vamos, Clau, dice Crescent. Me gusta pelear de ambas formas, competitivo o por relajo. Yo todo lo juego por relajo. Aunque cuando estaba jugando aquí con Lunir el online, el Team Battle. Híjole, de repente me intensiaba demasiado. Porque quería que ganáramos. Y porque le pegaban a mi hermano. Waifus God le va a Chrome. Qué bueno soy, Ángel. Blaze fue el primero en quitarle la vida a Sí, ¿qué tal Blaze? ¿Blaze está OP? Ok, no. No, ¿qué? Yo también le he quitado vidas. No le puedo ganar, pero le quito vidas. Pero fue el primer fin de semana, antes de que se supiera todos los trucos de farmacia que ahora se sabe. Frank, ¿y si ahí hay un 3DS en casa, puedo preguntar por qué no has jugado Xenoblade Chronicles? Gracias. Dile, Sky, dile. Dime. Dile a Frank que juegue Xenoblade Chronicles. Juégalo. Qué buen combo se aventó ahorita, Andrés. ¡Ay! ¡Oh, lo arriesgaste todo, Andrés! Digo, no te fue mal. ¡Tome, perro! Hasta a mí me dolió. Lo siento, Ariel Guillén, pero no hacemos stream de Fortnite. Que ya es 2019 y ya. A ver, voy a poner la invitación al Discord, Ariel. Y ahí si quieres jugar con alguien el Fortnite, pues juegas. Tum, 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 tum. Ahora va contra Roy. ¿Quién es Roy? Ah, yo soy Roy. Traigo a Brian 404. Sí. Oh, vamos, Brian. El espíritu de Brian será salvajemente golpeado. Él eligió, ¿eh? Él eligió la ropa y todo. ¿Qué está pasando? Ay, pobrecito Brian. Yo sé. Hasta crees también. ¿Qué demonios fue eso? Wow. Ay, sí, necesito hacer mis peleadores sin falta. Ni me acuerdo de mis ataques. Sí. Oh my gosh. No, qué golpiza de Chrome contra el pobre mí de Brashan. Nunca entendí por qué la faldita, por cierto. Si alguien se pregunta por qué Brashan tiene falda, yo no conozco la razón. Este Drake. Pues esta. ¡Híjole! Uy, Dios mío. Ese Spike estuvo muy, muy, muy fatal. No, a mí tampoco me salen. Lo intenté practicar y no me sale. A veces a mí, pero normalmente no. Sí, está pasando un poco la fiebre de Fortnite. Incluso los desarrolladores están conscientes que no va a durar siempre.
A ver, no empiecen la batalla, porfa. No comiencen la batalla. No comiencen, no comiencen por dos. Tengo que cambiar personaje. No comiencen. Ya me te Ahí está el mid de Brashan. Es que ya me antojaron también ustedes los. Pero este es el que siempre uso, Soldier 76. Es mi campeón. A ver, supongo que usaré el Omega de algún mapa para evitar lags. Tururu, tu, 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 tu. Es que padre contra hija. Esto se está repitiendo. Uy, aparte en Regnafero. Wow, qué épico. Épico, épico. Épico momento. Sí, esto sale en Fire Emblem Awakening. Esto es canon, esta pelea. Sí. Alguien rífese con las frases que dicen, porque a mí ya se me olvidaron. No, pues yo no me las sé tampoco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con ese lag? No, directos son todos los días, casi, Ariel. Original, ¿eh? Tenemos directos de 6 a 8 entre semana. Y ya los fines de semana pues es relajo. También entre semana puedes pasar a las 9 de la noche a ver las noticias de videojuegos con Lunir. Es el Notilunir. Y pues nos mantiene al tanto de lo último. Sí, el daño de Smash. ¿Tú crees que sí soy Ángel? ¿Te gusta mucho Smash? Tum, 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 turum, tum, 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 tururum. Ay, esa canción. Nada más faltó la canción aquí que fuera la de ID Purpose. Ah, sí. Uf. Órale, se están dando sus buenos golpes, ¿eh? Sí. A ver, ¿a quién le van en el chat? A Cromo, a Lucina. Padre o hija. Lucina es mi favorita. ¿Y de qué color es el pelo de Lucina? Para ver quién fue la afortunada esposa de Cromo. Ah, es la Lucina normal, ¿verdad? Él se casó con la maid genérica número 39. Se casó con Sumia. Okay, no. Ahí va Lunir, está triggereado. ¿Al tanto de los tamales? Ay, quiero tamales. Quiero tamales, Lunir. ¿Cuál es el equivalente de los tamales en Estados Unidos? ¿La pizza? A mí me gusta más casar a Chrome con Olivia porque es muy gracioso. En plan, no la apenas te conocí, ahora casate conmigo. Ah, pero Olivia no suena demasiado tarde. No, sí, todavía alcanzas a casarte con ella. Sí alcanza. Para casar a pronto. Lucina, pues porque está más bonita, pero el otro tiene unos brazotes bien sabrosos, no sé. Este Franco. Sí. Pues por algo usa camiseta y los presume. Es internet del Oxxo. Crescent también le va a Lucina, que es Alan. Andrés es Chrome. Qué bueno que le están dando muy buena batalla a Andrés. Lucina va a ganar. Sí, es canon la pelea. Sí, es canon. Sí, es canon mi pelea en modo lunático de esta batalla. Waifus le va a Chrome. Es su tercer mejor unidad en Awakening. Estoy hablando desde la ignorancia. ¿Eso qué, Fran? Tranquilo, no pasa nada. ¡No! Fire Emblem está hecho para morbosear waifus y husbandos. Y toquetearlos. Y eso es raro. ¿Ahora qué pasó ahí? Pues es que los tocas, ¿no? En el 3DS. Bueno, no los tocas así, literal. No, sí lo haces. Sí puedes. Cuando están dormidos... ¿Qué? Sí, y te dice, despierta, no te como de, ah, bueno. Híjole.
La hija se puso rebelde. Uy, casi, Alan. Pero si le picas con mucha fuerza, se enojan contigo. La hija ya pudo ser más fuerte que el papá. Hola, Lucio. Uy, no. Sí, exacto, Jeff. Es la jinete Pegaso de cabello azul. Es Lunes sí sabe. ¡Híjole! ¡Híjole! Los tocas cuando duermen, yo me acuerdo. ¡Híjole, no manches! ¡Qué buen final, eh! Gracias, profesor. Una buena batalla. Alan y Andrés. En la versión japonesa de Fates hay un minijuego en el que te toqueteas con quien te casas. Japoneses. La verdad. Loquillos. Muy bien jugado, Alan. Con todo y lag. Tan, taran. Ahí viene el mero mero del canal, eh. Ready. El papá ganó. Sí. Andrés está muy OP en Smash, la verdad. O sea, está bien, no es queja. Nada más es muy bueno en Smash. Se me durmió la mano. Lunes, no, échale ganita. Andrés, respira un poco, calma. Arriba las esperanzas, abuelita. A ver, vamos a ver. Lunir se rifó bastante bien en un torneo de Smash con Palutena, quedó en tercer lugar. Y resultó que al final ya todo el mundo le iba a Lunir. Ya nadie quería la... A la chava. Mayujis 2.0, sí. La reencarnación de Mayujis. ¿Cómo se llamaba? No, estoy tratando de acordar. Uy. ¿Mayor no? Paso, dice Lunir. No, nunca le hago nada a Andrés. Ah, eso es lo que dijo. No, tranquilo, nada más es de juego. Son peleas de fin de semana, no de... No peleas serias. Entonces, así no juega serio, Van. No, ¿qué es o qué? Aquí sí. Hola, Rodrigo de Fox. ¿Qué es waifus? Pues son las chicas de los juegos que te pueden potencialmente llegar a gustar y están en edad legal de hacerlo. Disque. No. Las otras son lolis y esas no son waifus. Pero una Fran sí te dice que le va a Palutena. Ay, es Strong. Es un loquillo. Muchos españoles se volvieron fanáticos. Sí. Ah, era Misty. Gracias, Alan. Sí, es cierto, era Misty. Ah, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Llegué a tiempo? Sí, Juan José, seguimos aquí jugando en multiplayer. Ya ves los Lunatics aguantadores. ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te va en la vida? Cromer es mi hosbando, pero no te pases con Luni, dice Tunatsu. Wow, ¿qué pasó ahí? Híjole. Ay, es que esa forma de defensa de Lunir es muy, es desesperante. Cómo se mueve para allá y para acá la Palutena, a mí me vuelve loco. Y eso es lo que... Sí, da muy buenas ventajas en batalla. Mis novias, dice Blaze, ¿qué onda? Las waifus son sus novias. ¿Y qué son lolis? Pues las que no son mayores de edad, no están en edad, pero que la gente de todos modos ahí anda de que, ay, mira, está bien guapa la Sakura. Es como, no, men, Sakura está chiquita, aunque los japoneses digan lo contrario. Aunque la ESR le diga lo contrario. Mi waifu en Japón no es legal, pero acá sí lo es, así que no problema. Ahí ves, japoneses loquillos. Bye, Cristian, que te vaya muy bien. Buenas noches. Gracias por haber pasado al stream. Y espero que puedas pasar más seguido al Twitch. ¿No pueden creer que hay gente que se haya casado con Hunter? ¿Con quién? El viejito. El viejito que es tu... ¿Gunter? Escolta. Sí. ¡Qué asco! ¿Por qué? ¡Guácala! No tengo ni idea, pero... Eso está súper enfermo. Una tipa súper... Súper enamorada, y yo como de qué onda. Wow, no, bueno, pues está bien. Yo estaba jugando Mario Wii. Ah, mira, Mario Wii, Mario Wii U, Mario Switch. Bravo, Lunir.
Ya no me acuerdo qué movimientos me puse. ¿Ya es los de 4 o de 2 vidas? Ah, de 2 vidas. ¡Qué bonito mi! Sí, vamos, no Sky, vamos, Blaze. Mucha suerte a los dos. ¿Puede entrar vos? Ah, sí, no importa, Luchi. Ah, déjate de teletransporto. Bye, Drake, buenas noches y feliz cumpleaños. Espero te lo hayas pasado súper bien. Ah, sí, es que está pasando. Y que te la sigas pasando muy bien el día de mañana, Sky. Joles. Sky, joles. Sky, joles. Yo solo me caso con Jacob y una que otra vez con Case. Yo me casé con Case. Qué ironía. Case el kamikaze. Pues también se valen los daddy issues, ¿sabes? Cuando jugábamos Overwatch en el Play 4, Michael y yo, había un men de nuestra party que tenía un crush super mal con Reinhardt. Pero así mal. Con el viejo. Mal. Ajá, sí, sí. El del el tanque del escudote. Sí. Es que pues tiene su versión pues jovencita, ¿no? No, pero él quería la versión vieja porque él era un chavo, creo que el chavo tenía como 25 años, pero dice, "No, es que a mí me gustan así mayores." Como la Jenny. Ándale, es la versión masculina de Jenny. Y la primera vez Michael y yo nos quedamos de ¿es broma o es en serio? Ya después nos dijo que está casado con un viejito y nos quedamos de, órale. Mira nomás. Entonces ese... Era real ese... No son daddy issues. Son gustos. Ya. Yo me casé con Rinka. Ay, no sé. Andrés, no me lo tomes a mal, pero a mí Rinka no me cayó bien. Pero entonces, Andrés, ¿Rinka es tu waifu de Fire Emblem Fates? Eso no sabía. Lunir, ¿has usado a Mario? Lunir está en el chat. Yo soy Hellroy, pero no uso a Mario. Ni juego Mario. Nada de Mario. Yo solo Mario Galaxy, porque me gusta, está muy bonito. ¿Cómo puedo tener daddy issues? Si mi papi nunca estuvo presente, ¿cómo funciona esa lógica? Oye, sí. ¡Ay, aléjate! Ay, cuidado, Sky. A ver, vamos a ver. Sky va ganando, le quedan 2 vidas. A ver si le queda una vida. ¿Eso qué? ¿Estás haciendo squid bagging, Sky? ¿Les gusta esta? Está chistosa, soy Ángel. ¿Qué está pasando en el mapa? Los dos tienen miedo. Blaze tiene miedo de perder su ultimate y Sky no va a arriesgarse a morir, a perder su segunda vida. Aprecio mucho mi vida. ¡Sky, joles! ¡Ay! No, sí te agarró de todos modos, Sky. ¡No! Kaldori no es más que una Cordelia versión 2. Ok. Squid Viking. Dejen de hacer el tiempo de Vals 1-2-3, 1-2-3. Ahora sí, 1-1. Esta es la última vida que va a definir al ganador de la pelea. Se notaba su sufrimiento. Sí. Escuchamos su sufrimiento. Ay, ¡no manches! ¡Wow! Mira este Blaze, loquillo. No, pues a Blaze le va a tocar otro mi. Y hablando de Overwatch, va contra Soldier 76. ¿Por qué no te gusta usar a Mario? No sé, Juan José, como que... No soy muy fan de Mario. Es la cosa. Bueno, como está larga la fila, voy a modificar a este mi porque no. Ok, Sky. Ay, perdón, estaba estornudando. Me viene de teléfono. Sky, yo aposté por ti. Pobre Tonatsu, ya se quedó sin teléfono. Perdóname. Y sin su apuesta. Waifus tiene a Corrin, Setsuna y Rinka. Setsuna me cae súper bien. 3, 2, 1,
Me encanta el support que tiene Setsuna y Arthur. No. Era Felicia y Arthur, porque ellos tienen pésima suerte. Uy, ¿qué estoy haciendo? Ay, qué bonito mapa de Xenoblade. Qué bonito. ¿Verdad? Y la música mejor. Es súper grosero ese de que empuja con la espada, ¿eh? Está muy cerdo eso. Es muy bueno a distancia y a corta distancia ese Cloud. Está bastante chido el personaje. ¡Ay! Otra vez sí se ve a un lado. No puedo hacer de arriba. No puedo estar muerto mi control. Este es el control chip. Mi dedo está muerto ahora. No. No estoy... Hice algo ahí. Chin, ya valió. Ay, odio eso, Frank. Que se te corrió la tinta al terminar el dibujo. ¡Gana, Cloud, de nuevo! Oh, sí, odio eso por dos. Odio eso por tres. Me suicidé solo una vez porque accidentalmente puse a un lado en vez de arriba. Ja, ja, ja. Pues no puedo regresar con B al lado, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver. Tun, 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 tun. Esta cara me recuerda a algo. ¿Qué, Ángel? Que te recuerda que estás enamorado. Lo siento, Tonachu. Dejé. No puedes dejar de jugar nada una semana porque, híjole, ¿eh? Uf, a ver, vamos a ver si se rifa Don Ramón contra Cloud. En Fates tengo a Soleil y Rinka. No me gustaron mucho los demás porque se sentían planas en support con Corrin. Oh, ah, yeah. Ya. Qué bonito mapa por dos. ¿Cuál me gusta más? ¿Sabes? Algo que sí voy a confesar de Skyward Sword es que nunca me ha gustado esa estatuota. ¿No? ¿La de la diosa Iria? Siento que se ve muy piratona. ¿No? Ah, chale. Se ve fake. Ella no puede ser. O así nomás porque está así, como así. Pero, por ejemplo, de aquí, de Skyloft, me encantaba el mercadito y que todos tenían... Que la cancioncita cambiaba. Sí. No, yo amaba el señor que te vendía todos los ítems todo emocionado y cuando te ibas es como de ah. Oh. Ay, y el... Y cuando regresabas otra vez. El adivino era también... Ay, el adivino, sí. Es súper genial. Creo que sí, Gerroy. ¿Estás enamorado, soy Ángel? Vamos, Don Ramón. Ok, Tunarzo apoya a Don Ramón. Creo que el público Lunatic no es fan de Cloud. Ay, no manchen, amigos, ya va a salir Final Fantasy X. ¿Qué voy a hacer? Sky, tienes que jugar a Final Fantasy XII. Es... Achis, achis, los mariachis. Voy a usar estas ideas muy a la ligera. No se las tomen tan literales.
Pero es el padre espiritual de Xenoblade Chronicles. Es que es por turnos, ¿no? No. ¿No? No. Final Fantasy XII definió el nuevo modelo RPG, que es el que usa Xenoblade Chronicles. Entonces sí. Por eso es como... O sea, no en historia, ni nada de lore, ni nada de eso. Nada que ver con Xenoblade, pero sí... Sí definió un cambio para los RPGs. Es por eso que Lunir odia Final Fantasy XII, pero le va a dar una oportunidad. Se parece a la Virgen de Guadalupe. No, Frank, no digas eso. What the fuck. No se parece y no quiero encontrarle relación a la Virgen de Guadalupe. La final de Ramón es nunca pagar la renta. Ah, mira qué cómodo el señor. Se ve muy piratona. Está igual que Yoshi. Es la Virgen de Guadalupe con alitas. Que alguien haga al señor barriga para que se enfrente a Don Ramón. ¿Por qué? ¿Eso es canon? Lo que más me gusta de Skyward es el control dorado que venía con el juego por dos Alan. También me gusta mi control dorado y aún lo tengo. Pero ahora sí ya no lo uso. Todavía lo usaba con el Wii U, pero ahora sí ya no. Hasta eso... Sí, me hicieron buen paro mis amigos que fueron por el juego. Porque me mandaron de viaje de trabajo... Y yo estaba de, ay, no voy a poder recoger mi juego. Conociendo a los de Game Planet, híjole, ¿eh? Pobre Game Planet. Se rifó Cloud de nuevo, hizo pedazos a Don Ramón. Cloud come mis. Además, ese modo turbo que le agregaron a la versión de The Zodiac Age es menos tedioso. ¿Qué? Es la Ilia de Destroyer. ¡Ay, no! ¿Qué es eso, Lunir? ¡Guácala! No empiecen la partida, por favor. No empiecen la partida. No empiecen la partida. Gracias. No empiecen. No empiecen. Voy a cambiar mi mono. Es Virgen Bundles. Tiene rebaba. ¿Qué? A ver. Ay, no sé quién traer. No sé quién traer. Debí pensarlo antes de comer. Hacer esto. Ay, Dios mío, tengo mucha presión. Ah, pues mira. Me empiecen. Gracias. Ok, yo no volveré a usar a Cloud, le pegan. No, porque usa quien quieras. Listo. Listones. ¡Ah! No. No me quería salir de la fila. Eso tampoco me gusta que te sale. Es que sí, tiene todavía. Ojalá hagan parches para mejorar esto. Profesor Longaniza, digo Girafales, para que pelee con Don Ramón. Esa pelea sí es canon. Ay, son tan fans del chavo, no puedo creerlo. Otro mi. Este Blaze. ¡Que vivan los mi! Y Blaze está de. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, no manches, Alan, te sacó! ¡Son almis Zelka! Bueno, solo Zelka. Sí, está muy chida esa. Antis. Se parece. Lo único que te haya dado el campo sirva. Va. A ver, después de esta, dejamos que Alan se meta a la fila porque su internet lo sacó, ¿va? Sí. No, Alan, es que creo que te sacó justo cuando dije que no sé, que por favor no se metieran a la pelea. Y yo pensé que tú te habías salido voluntariamente. Pero ahorita hacemos que entres, ¿va? ¿A quién le vas ahora a tu Natsu? ¿A Cloud o a Celica? Yo le voy a Celica, porque es bien chida. Sí, sí es chida. Ah, sí, bueno, entonces por eso te contaba eso de Final Fantasy XII. Es juego completo y yo creo que no va a ser de precio completo. Así que 10 de 10. Hagamos un turno en el que todos tengamos personajes del chavo. ¡Guácala! ¡Claro que no! Please, no.
No me sacó el internet. Blaze le dio. Te lo admito de mis, pero no de eso. Ah, ok. Pensé que había sido tu internet. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Ay, Nintendo, tienes que arreglar, por favor, esta arena. Porque... pues más que nada está un poco defectuosa. Sí. Ups. Oh, boy. No. Oh, boy. No. Oh, boy. No. Ese Blaze. Está bien chida Medusa que se le va la cabeza. Está muy padre ese mapa. Sí, sí, está muy, muy, muy bien elaborado. A ver. Pero ¿sabes con qué me quedé ganas, Lunir? Me quedé con ganas de que Blaze conociera a tu Palutena. Y mi cara desde que me la quitó mi amigo es esta. ¿Por qué? ¿Qué te hizo tu amigo Soy Ángel? Se triggeró Celica, ya se volvió la bruja malvada, loca. La que nos mata siempre con Edelgar. Exacto. La bruja sin piedad. Lo tengan a Blaze, le das el par de los links. Hey, Henry, ¿estás haciendo el dibujo del Flower Boy? ¿Me inspiraste? Sí, claro que sí, Frank. Me da gusto que sí lo hayas hecho. Lo digo neta, ¿eh? No te estoy dando el avión. Es muy chido ver lo que hacen. Y sobre todo si salió aquí en Lunirs. Híjole. Furro. Okay, el no. Furro, denle al furro. Furro. Oigan, Blaze ya casi no está atacando. Nada más anda moviéndose de allá para acá. Híjole. Te digo que Celica se triggereó, ¿eh? Exacto. ¡Ay, híjole! Ay. Ese escaloncito te quitó. Yo puse a Palutena. No, no es lo mismo, Andrés. No es lo mismo. Oh, my God, oh, my God. A ver, sálganse todos de la fila, porfa. Porque le toca a Alan contra Blaze. Tú espérate ahí en la arena, Blaze. A menos que ya no quieras jugar. Pero vas contra Lucina. Digo que. American Werefurro en London. Sunny Theaters. A ver, Andrés, Lucio, Sky, vamos a darle chance a Alan. Se fue Alan, espérense, no sé. Okay. Se fue Alan. Era un truco para jugar, ajajaja, no es cierto. ¿Cómo se atreve? Oye, no, esa táctica está muy gacha, ¿eh? ¿Le iba a Lucio, luego le iba a Sky? ¿O te iba a ti, Sky? No me acuerdo. A mí me da igual. Ya valió. Pues hay que se amontonen todos a ver quién llega primero. Métete, Sky. No, pase usted. Ah, espérate, le voy a pasar el ID a Alan. Espérense, se cancela todo. Va el ID de nuevo. Alan, ¿qué onda? KSJQY. Y la contraseña es 8x8. Mientras entra, cambiamos la canción. A ver, va Alan, luego va Lucio. Lucio, porfa, le das chance a Alan. Andrés, por favor, le das chance. Amigos. Amigos. Lucio y Andrés, por favor, le dan chance a Alan. Gracias, Andrés. Ahora, no empiecen ustedes la batalla, Blaze y Alan. Lucio. Cof, cof, cof. Esperen. Ahora sí vas Lucio. Lucio, Sky, luego yo y luego Lunir. ¿Ca? Vas. Bueno.
y Looney. Listo, ahora sí. Gracias por esperar, Blaze y Alan. Muy amables. A ver. Ya, Alan, haz algo. Gánale a Blaze. Mi mujer me está enviando mensajes en vez de pasarse. Está bien. Ahí no lo saludas, waifus. Sí me acuerdo de cuando pasaba y de que su waifu es Camila. Y que también le da pena hablar en el chat de voz. Ay, Frank. Híjoles, ese lag, ¿eh? Mira nomás ese lagazo. El lag wins. Lunar, me cae mal mi contador de viewers de YouTube. Está roto y dice que hay cero personas. Saludos. Saludos a Twitch, no se vayan. Please, no. Y la persona de Mixer sí se fue. Ouch. Alan, ponle un alto a esto. Híjole. Acaba con el reinado de terror. The Blaze. Naisu. Necesito jugar más Smash. De eso me está dando cuenta. Pero es que hay tanto que jugar, Dios mío. Y este... ¡Uf! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe, Alan! No es que tenga preferencia, Blaze, pero ya ganaste muchas. Y todos pueden confirmar. ¡Híjole! ¡Wow! El reinado de terror está a punto de terminar, a menos que Cloud se triggeré. Ah, ya, por favor, no quiero ver a Cloud, dice Tornato. Le voy al personaje de espada. Este waifus. No, me quedé. Soy Ángel, si te apaga tu celular o tablet, no sé dónde estás viendo. Que te vaya muy bien y tengas muy bonito sábado. Y nos vemos mañana en más Strom. Si conectas tu celular y te quedas otro rato, pues mejor. Senfield Bass. Ok, voy a quitar el contador nomás porque me hace quedar en mal. No voy a mover nada, mejor. Ya me dio miedo. Que se quede ahí. Creo que le agarré odio a Cloud, dice Tunarzu. Ay. Es normal. Ahora vas contra Andrés, Alan. A ver, rífate otra vez. ¿Otra vez la pelea padre-hija? ¡Oh! Ah, no. Híjole. Ya trajo a Andrés a Palutena. A eso se refería. Es divertido, pagamos internet para más lag. Ok, Andrés. Yo también siento eso, Lunir. Yo también siento que mientras más juego, más empeoro. ¿Te acuerdas que lo hacía increíble con Soldier 76? En las partidas online. ¿Te acuerdas que gané contra King K. Rool y el otro pesado? King DDD. No. Ay, dice Blaze que se dejó. Eso no se vio como que te hayas dejado, Blaze. No digas. Ay, ajá. Ok, waifus. Gracias. No se dejen. Rompenme, bueno, no escóndelo porque compartimos las escenas. Ah, aquí está, ya la encontré. Ahí va Blaze otra vez. Oilo. Ahí está. Ya vente al contador fuera de nuestras vidas. Por inútil.
¿Qué dijo Blaze? Ay, como sea, Blaze, como sea. ¿Cuál? Déjame lucirme. Andrés te hizo pedazos. Bueno, déjame. No es cierto. Andrés no te hizo pedazos. Andrés nos hizo pedazos. Sí, a todos. Bueno, está ganando Alan, pero igual. No vayas a decir que te estás dejando, Andrés, porque te lanzo la chancla. Ey. Si se dejan ganar en Smash, lo están defraudando, dice Bruno. Eso, Bruno. Cierto. Sí, ganabas. Ganabas promedio, waifus. Pero si no, no eras así como que. Ay, sí, ay, el waifus, ¿eh? Top tier. Ni Don Ramón pudo jugar Smash en el 3DS. Ok, Jonathan. Hola, Carlos Santiago, ¿cómo estás? Ya jugamos Minecraft y Fortnite. Ya jugamos todo. Todo, Carlos Santiago. Sí, ya de todo. Todos los multiplayers posibles. Ay, Lunir, déjame molestar a Carlos Santiago. Es divertido. También hicimos un sorteo de Joy-Con. También hicimos sorteo de Joy-Con otra vez. ¿Cómo ves, Carlos Santiago? Ay, buenas noches, Bruno. Que descanses y me saludas a tus papás. Bye, bye. Tocó en el reunión para que Sky me mate por decirle roboprotagonismo a Like. Órale. Tu Narcio quiere que le pegues. Órale, Tu Narcio, vas a ver. Vas a ver. En una partida agarra a los tres. No me acuerdo de eso, waifus. No voy a olvidar este día, ¿eh? Cuando llegue la próxima reunión, no lo voy a olvidar. Sky se va a encargar, no te preocupes. Mira, ahora Alan se va a rifar. Yo quiero regresar al reino lunar de Minecraft. Tenía asuntos pendientes con cierta mina. ¿Cuál es ese? What the fuck. Palutena sí es mala para el lag porque se tiene que estar mueve y mueve, Andrés. Confirmo. ¿Qué está pasando? Uf, va Don Ramón otra vez ahora contra Alan. ¿Qué Alan es el nuevo? ¿Vamos a estar cambiando de OPs o qué onda? A ver. Hey. Qué bonito mapa. Sí, pero. Ya les dije que odio a Don Ramón. Lo siento, Lucio. Pues yo vi el juego y sí que se robó el protagonismo. Siente el ban accidental. ¿Ya viste, Sky? ¿Ya viste? No diré nada. Me saludas a tus papás, dijo el tío Hellroy. Frank, es que no sé si sabes, pero es que los papás de Bruno son originalmente los que eran mis amigos. O sea que imagínate, nomás date cuenta de lo viejo que estoy. No estoy viejo tanto, pero... Los papás de Bruno son jóvenes. Don Ramón se odia a sí mismo y se suicidó. Sí. Gracias, Don Ramón. Yo sin plata para jugar Smash y aquí nuestros amigos los millonarios. ¿Cuál, Carlos Santiago? ¿Cuáles millonarios? Ven e inspecciona mi casa. ¿Sabes qué? No tengo ropa chida porque me compro juegos. Pero prioridades. Voy. Qué perturbador. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Ya no pudo más. Lucio se hartó de la vida. Lucio, ¿qué es eso? Lucio, por favor. Lucio Emo se hartó de vivir y dijo, basta, no puedo más, hasta aquí. Y se suicidó. ¿Qué no pasó, Lucio? No puedo más con la presión. Comenta, Lucio, tu experiencia. ¿No se acuerda? Ok, waifus. Igual. ¿Qué sentiste en ese preciso momento? Queremos comprender. Para tener muy técnica, ese es el problema. Sí. Vas a Sky. Destrona a Alan. Ajá, sí, claro. Y voy. Acá vengo, otra vez, otra carnada más. Creo que Lucio quería suicidarse así para que hiciéramos un clip.
de Don Ramón suicidándose. Ay, qué bonito sombrero. Ya sé, vi que lo tenía. Miren esa Sky. Me gusta Palutena. Esa también es waifu, Blaze. Ay, ¿cuántas novias tienes? Dijimos, Blaze. Te vamos a echar a la badabune. Cuando estés con cada una de tus novias, programa, te vamos a echar a la que asco tu programa. Uy. Más mis. Oye, los mis son muy divertidos, Andrés. Lunir versus Roy, dice Maximiliano. Pues deja que ganemos y que nos toque juntos y pues va. ¿Por qué te pusiste Hellroy? Así me decían unos amigos cuando iba en la prepa, Carlos Santiago. ¿Hoy? Por Hellboy, creo. Como soy Rodrigo, me decían Roy y luego evolucioné a Hellroy. ¿Y así? Fue Sores, para ser más específico, el que comenzó a decirme Hellroy. Y luego Bonnie. ¡Wow! ¡Qué buen counter! 25 y échamela, también la hago mi novia. ¡Órale! A la badaboobs. Oigan, me salió en los recomendados. Para andar viendo el badaboon, ¿eh? Me salió en los recomendados un este... ¡Ay, no! Un video que no vi. De que operarse fue la mejor decisión de su vida. Y era la badaboon. La badaboobs. Chale. Oh-oh. Oh-oh. Vuelvo a la ranita, sigo con Don Ramón. ¿Con cuál eres mejor, Lucio? Con el que seas mejor. Exponiendo infieles. Que todo el mundo conoce eso, ¿verdad? Ya dijimos que sí. Ya metí. No. Están haciendo poop. Pues no importa que lo Santiago, lo chido es que llegaste, ¿ves? Y ahora eres parte de la familia Lunatic. La mejor familia del universo mundial. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Exponiendo infieles? ¿Y qué es esto? A ver. Ay. Yo pensé que era como... No sé. Es lo malo cuando andas descubriendo los Smash Final. Tengo un problema. Me gusta mucho el counter y movilidad de Marth y Grenilla. Pero los ataques de Marth son más spameables y poderosos. Ah, ya. Pues. No sé qué decirte, Lucio. Eres bueno con ambos, realmente. Así que. Como gustes. Ayer el juego que estaba jugando Double Cross, entre una de sus tantísimas referencias que hace a los videojuegos. Ay, no, ya valí. Otra mí que los mis tienen un problema que la última es de Dave. No puedo más y explotan. Había en el juego de ayer unos ninjas que hacían un counter. Y cuando les pegabas, brincaban como Greninja y soltaban un tronquito. Estaba padre. Perdería mi turno. Bueno, no sé. Vamos casi 3 horas de Strom. A las 3 horas vamos a cerrar el Strom. Gana. Pues lo voy a intentar, Carlos Santiago, pero soy chafa. Ay, Lunir. Que vi el 51. Ay, este men. Uy. ¿Quién? Ah, ¿verdad? Ole. Vamos, vamos.
estupendo. No, oh, híjoles. Ay, perdón si me quedo callado. Híjole, si hubiera ganado ese Final Smash, tendría ahorita más ventaja, pero híjole, tenía que hacer esa tontería de suicidarme y de perder el Final Smash. Así que gracias. Híjole, no. Fatal error, fatal que cometí. Bueno, le bajé 2 vidas al Alan. 2 vidas. De pre-roll impulsó a los míos suicidarse. Claro que no. Necesito hacer un sweet al lado de ese Ridley. Ay, sí, qué buenas peleas. Qué buenas peleas de Team Battle. Ah, necesito entrenar más. Voy a entrenar más en Smash, amigos. Es que no puedo, son muchos juegos. Pero gracias por pasar al chat de voz, Sky. No se preocupe si ya no puedo hablar. Ay, de pre-roll. Ay, no, qué tontería hice ahí para tirarme y luego no agarré la Final Smash. Ok. Vas, Luni, rífate. Destronen a Alan. A ver. Vamos a ver ahora. Lucina contra otro Mii. Este es el Strom de los Mii, ¿eh? Los Mii son un éxito. Andrés, deberías hacerte un Mii. Nomás para probar y a ver qué tal te va con los Mii. Hazte una Cordelia, mira. Eso sí que sea Cordelia. Me estaría bien pro en Smash, pero la verdad... No, yo tampoco lo juego tanto. Juego más Splatoon. De hecho, esta semana regresé al competitivo de Splatoon porque... No sé por qué. Por error. Porque lo amo. Porque es una relación tóxica. La que tenemos Splatoon y yo. ¡Ah! ¡Es Erika! Ahora pensé que era Erika, pero es Erika. Mira nada más. Yo no sé cómo ganó. ¿Cómo gano en el Smash con Link si nunca practico porque no tengo consola? Ay, ese Tunatsu. Este Tunatsu. No es cierto, ¿eh? Yo sí te metí tus pataditas en el Smash, yo me acuerdo. Hasta echaste complot de que, ay, denle a Hellroy y que no sé qué. Y ahí sí no había pretexto de que había lag porque era multiplayer local. Yo solo puedo llevar a 3 vatos a Elite Smash. ¿A quién es Blaze? ¿Qué quieres que te conteste, Carlos Santiago? No preguntaste nada. ¿Cómo te voy a responder algo que no has preguntado? A ver. Híjole. Quiero sacar a Marth contra la Lucy. Ah. Ok, Andrés. Nene, a cada rato todos iban por ti, Roy. Ah, ¿no fue complot tuyo? Pensé que había sido complot tuyo, Tunatsu. Me quedé con esa idea de que tú querías que me tiraran. Y yo así de, va, Tunatsu, va. Pero lo que sí es que no me acuerdo a quién usé cuando jugamos Smash. Si usaste un Link, o a Corrin, o a Rosalina. Pelear contra Erika aquí, con ese ataque que hace, es pelear... Es como pelear contra Blanca en Street Fighter. Híjoles. Vas, Lunir, destrona a Alan. Cloud, Jigglypuff y Fox. Ah, oh, Jigglypuff es mi tierra. XDDDDDDD. ¿Ves, Carlos Santiago? ¿Eso quieres que te responda? XDDDDDD. ¿Qué? ¿Eso qué?
Ah, ok, Carlos Santiago, ajá, claro. Ay, sí, Carlos Santiago quiere aplicar la misma y trolearme. Pues no, hijo. Yo con él te quería matar hasta saqué el Drag Link de la suerte. Qué padre. No, ponte. ¿En serio, Sky? Lo de los, el concurso de Funkos. Así de, para que me crean que soy buena onda y que no acoso a niñas. Ay, Sky, no sé, pues yo digo que el tipo es buen partido para ti. Yo pensé que era gay, pero pues, siendo que no, vas. Yo apruebo. Pero regalando pops no puedes limpiar tu imagen. O sea, los pops no tienen nada de malo, pero... ¡Cuidado, Loren! Híjole, quería despikearlo, pero... ¿Qué está pasando ahí? ¡Ay! Mucha presión con el Smash Final que tiene Alan listo para soltar. No, gracias. Ok. Not my type. No, no se parece a Like. No tiene esos brazotes. Troy, ¿me puedo unir al chat? Claro, Andrés, claro. Nada más únete a juego online. No, si se quieren unir, únanse. Nada más avísenme que están en juego online para poder meterlos al chat del stream. Así es como funciona. Híjole. Pero tienes que estar jugando, Carlos Santiago. Si no estás en la fila, no puedes estar en el chat de voz. Sí lo sé porque Jigglypuff es tierno, pero tiene un problema que es malo contra los espadas. Ey, eso. No es cosbandeable. Pues no, yo digo que no es cosbandeable porque parece que... No tiene nada de malo, pero pues no sé si a las niñas les guste eso. Bueno, no, sí hay de todo. Ya dijimos que hay de todo, ¿no? Si hay genies que les gustan los viejitos y así, pues sí. Los dos con counter. Pero siendo honestos, yo sí pienso que le querían poner un 4 al Numa Ponte. No creo que haya sido. No creo que sea real. Alan Smash Final Locos tiene el Smash Final otra vez. Y vuelve a comenzar la presión para sacar a Leonid. No. Paren a Alan. Sabes que soy pobre. No eres pobre, Carlos Santiago. No mientas. Contesta, Carlos Santiago. ¿Sí o no? ¿Tienes una Switch? A ver, Sky, cuando compré Smash de 3DS. Mira, ¿sabes cómo no eres pobre, Carlos Santiago? Puedes ver el stream. Tienes un dispositivo para ver el stream. Eso ya en automático no eres pobre. Un pobre no tiene ni para comer. No, no puede estar ni viendo el stream. Si se ve muy así. Es que si se ve así. No es mala onda. Hasta yo digo que... No. Se ve muy afeminado. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué? A ver, déjenlo el chat. ¿Qué fue eso? No encontré a mi hermano. Ah. ¿Alan? Qué bueno, Frank. Ojalá puedas comprarlo. ¿Qué pasó aquí? No entiendo. Bueno, ya. Van. Ah, ok, Alan. No, pues avísenme, dicen por ahí. No sé, ya... ¿Quién iba? Reclamen su posición. ¿Iba yo? Creo que iba yo. No sé, vayan, peleen. Peleen, que de todos modos queda tiempo para un par de peleas más. No, puede que esta sea la final, pelea final. Pelea final antes de cerrar el stream. Así que, si gustan, pueden irse despidiendo el stream. Y decir quién va a ganar, Marth o Palutena. A todos con ese personaje. Yo creo que es una trampa para el Memo. Sí, sí es una trampa.
Pero pues no sé si se va a arriesgar. En caso de que sea gay, no sé si se va a arriesgar a que a decir soy gay, porque pues no sé si sus fans se van a molestar aún más. Van a decir, no, men, le hubieras dejado en que acosabas niñas. Entonces no sé, no sé cuál es la mejor estrategia. Bye, Carlos Santiago, gracias por haber pasado al stream. Ahora entiendo qué está pasando aquí. No somos tu super aplicación, pero me hizo chat de voz. Ok, primer punto para Marth, cae Palutena. Esa final era para era mi Lucina versus su abuelo. Lo sé, Alan. Frank le va a Palutena. Todo el rato se queja. Ajá, pero pues para disimular y así, porque. No sé. Por alguna razón. Va a ganar quien sea. Es para suerte. Hola, Lía, Lía. Bienvenida al stream. No sé. Yo no me tocó Lucio ahí después. A ver. Pero pues, sea lo que sea, sí le va a afectar a la imagen de Memo, todo eso. Espero que no. Bro. Hola, Carlos Santiago. Finalmente saludas en el stream. La otra vez nos dejaste plantados en el Minecraft. Y te estábamos hable y hable y no contestabas. Pues que se consiga una novia. Pero si no quiere... La gente de YouTube aquí en un nuevo video para mi canal. Híjole, Carlos Santiago. Híjole, Carlos Santiago, esto me va a doler más a mí que a ti. Si a este Alan, eres bien locochón con los Final Smash. Pobre men. Que se metió Carlos Santiago al chat para hacerse su publicidad. Pero... a ver, ahora sí ya. Va la última vida entre Marth y Palutena. A ver, ¿quién va a ganar? Es Andrés contra Lunir. Agárrame el... Ay, qué chistoso. ¡Sas! ¡No manches! ¡Qué manera de terminar y cerrar el stream y las peleas del Smash locochón! Gana Lunir haciendo el pole dance de Palutena. ¡Wow! Fue buen final. Gracias por entregarnos una gran pelea, Andrés y Lunir. Ahora sí, cierro la arena. Si gustan, a ver ahorita en el Discord, si quieren seguir peleando, pues abran otra arena porque yo voy a ir a cenar. Pues jueguen, pero yo no porque tengo hambre. Y gracias a todos por haber pasado al stream. Gracias Blaze, Lucio, Sky, Brian, Tunartu, Jeff, Waifus Gold, Alan, los dos, Mazapan y Awakening. Gracias, Mercy, por haber regresado después de tantos años al Strom. Lunir, Jonathan. Es que sí, me dan ganas de quedarme otro rato, Jonathan, pero la neta tengo hambre. Entonces sí tengo que ir a comer. Ya desde ese rato tengo hambre. Y
Lía Lía, todos los, a los que se suscribió hoy. Lupis Gacha, Crescent, Oliver el Kawaii y Prota, gracias por suscribirse al canal. En 3 de Twitch y 1 de YouTube. Nada mal, nada mal en Twitch. ¿Quién más? Voy a jugar offline. Ok, Blaze, que te vaya bien. Bye, bye. Gracias, gracias. Bye. Ok, Andrés, bye. Buenas noches. Bye, Frank. Fran, si me pasas tu dibujo, quiero verlo. Tengo sueño. Descansa, Sky, que descanses. No. ¡Ay, Lunir! Bueno, ya. Desconecto. Bye. Gracias a todos. Bye, bye, Tonatsu. Bye. Brandon, Bruno. Lo voy a subir a Lunis Gameplay Salam, sí. Sol Fernando, sí, ya estamos cerrando Strong, pero gracias por pasar a saludar. Si quieres regalarnos un like, no me enojo. Jaja, ok, ya. Bye, buenas noches a todos.